Patrios Unidos, vamos a cantar ahora. Todos los Patrios Unidos, vamos a cantar ahora. Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Son las 7:54 minutos de hoy, martes 8 de abril del año 2014. Estamos empezando casi una hora después este programa En Contacto con Maduro. Quiero saludar a toda la audiencia que nos está viendo por radio, televisión y que se conecta en este programa semanal a través de RNB, Radio del Sur, YBKE Mundial, Tiuna FM, TV Fan, AN Radio, la mejor radio de salsa de todo el Caribe, AN Radio, la salsa brava y la salsa picante, Circuito Libre y la red de emisoras comunitarias de todo el país. A esta hora y en este momento están conectados 198 señales de radio a nivel nacional. Les mando un saludo. Igualmente, estamos recibiendo mensajes a través de www.nicolásmaduro.org.be y estaremos en contacto con los temas principales del día de hoy. Quiero saludar a la izquierda y a la derecha. Tengo dos médicos, un médico del cuerpo, Francisco Armada, para curar enfermos, y un médico de la mente, Jorge Rodríguez, psiquiatra, para atendernos de tantos problemas, ¿verdad? Saludo, estamos nosotros conmemorando el Día Internacional de la Salud, que fue el día de ayer, pero estamos toda la semana conmemorando el Día Internacional de la Salud. Estamos empezando casi una hora después. Saben ustedes, tuvimos una reunión muy importante de carácter exploratorio y preparatorio con una delegación de la oposición venezolana, de la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, muy, muy importante, que ya vamos a comentar ahora. Vamos a comentar quizás a mediados del programa, pero fue una reunión muy importante, muy interesante. Y vamos, el mismo Jorge Rodríguez, que formó parte de la delegación del movimiento revolucionario, del movimiento bolivariano, del gobierno revolucionario, seguramente tendremos algunos comentarios que hacer. Pero le doy las buenas noches a todos nuestros compatriotas que nos escuchan, que nos ven y que a lo largo y ancho del país están pendientes de los programas que hoy traemos. Quiero saludar a invitadas, invitados. Tenemos unas invitadas muy especiales en la noche de hoy. Tienen cara todavía de cansadita por tanto esfuerzo. Se trata de las campeonas sub-17 del fútbol, de la Selección Nacional de Fútbol de Venezuela. Que maravillaron desde Costa Rica en el Mundial de Fútbol, maravillaron a Venezuela y al mundo por la capacidad técnica, la destreza, el entrenamiento, la capacidad física, la buena dirección. Al director técnico también le damos un aplauso por toda la preparación. Cada una de ustedes. Aquí está nuestro ministro, que la recibió en estos días en la madrugada, casi, ¿verdad? Era tarde en la noche, el ministro Potro Álvarez. No, eso fue la selección de karate, que quedó campeón, quedaron campeones y campeonas en los centroamericanos de karate en Veracruz, creo que fueron, ¿no? Vamos a darle la palabra al ministro del Poder Popular, porque bueno, ha sido unas seguidillas de avances, de éxitos deportivos en el suramericano reciente, en el parasuramericano, en los centroamericanos de karate. Bueno,
y con broche de oro, tremendo esfuerzo, tremendos logros, y ya nuestras muchachas del sub-17 despuntaron lo que va a ser el fútbol femenino venezolano de este siglo XXI. Compañero ministro. Así, presidente, buenas noches Venezuela. Bienvenidas a las muchachas que han dejado bien en alto la bandera nacional y que comentaba, presidente, el recibimiento que le estamos haciendo a todos estos atletas que están dejando el cuerpo, alma y corazón para la paz, para la vida, para ese ejemplo de juventud que son todos esos muchachos. El equipo de karate llegó a la 1:00 a.m, ahí clasificamos nosotros, presidente, a 11 jóvenes, 6 hombres, 6 mujeres guerreras que nos van a representar en los próximos centroamericanos y del Caribe, en Veracruz en noviembre. Ahí está la preparación, el acompañamiento, el ser efectivo y afectivo con toda nuestra generación de oro. Generación de oro, hombres y mujeres que están dejando una parte fundamental para la juventud que está creciendo, que es el deporte, mente sana, cuerpo sano, trabajo en equipo, disciplina, todas estas grandes bondades que da el deporte, presidente, y desde aquí, desde el Ministerio del Poder Popular para el Deporte y bajo sus lineamientos, estamos dando todo el acompañamiento y todas las herramientas necesarias para que estos jóvenes sigan creciendo, desarrollándose, yendo a rumbo a la Venezuela potencia deportiva que tanto nos delegó nuestro comandante Chávez. Bueno, queremos darle un saludo especial a las muchachas. Ganamos lo que llaman el botín de oro, ¿verdad? ¿Así es que lo llaman? El botín de oro, una para... ¿No lo trajeron para verlo? Aló, aló. Uno para... Deina Castellano. Deina Castellano. La señorita García, que está por allá atrás, y que cada una de ellas hicieron lo mejor. Gabriela lo mejor. García. Gabriela García. ¿Dónde están? Que se paren para verla y aplaudirla. Deina Castellano y Gabriela García. 5 goles cada una, ¿verdad? 6 goles. Bueno, imagínense ustedes. 6 goles. Han brillado como tienen que brillar la juventud venezolana. Felicitaciones. Igualmente tenemos aquí invitados especiales a el Movimiento por la Paz y la Vida y su secretariado. Ahí está la alta comisionada para la paz, Isis Ochoa, está el secretario del secretariado, Pepe Rangel, está Jacqueline Farid, está el compañero Roberto Mesuti, están las viceministras de Interior y Justicia, está Soraya Carr, viceministra de Educación, está el movimiento El Otro Beta, Gabriela, y está Tiuna El Fuerte también, del Valle, de Petare. Bueno, todo el secretariado del Movimiento por la Paz y la Vida. Ya vamos a conversar sobre el resultado de las reuniones de trabajo que han tenido y la convocatoria a todo el Movimiento por la Paz y la Vida para el sábado que viene, a una sesión especial. Un sábado de trabajo para evaluar logros y activar nuevas líneas. Igualmente tenemos acá a nuestros queridos compañeros del alto mando militar, la almiranta en jefa, nuestra almiranta Carmen Teresa Meléndez Rivas, y el general en jefe, comandante estratégico operacional, general Padrino López. Gracias por estar aquí. Está nuestro ministro del Interior, mayor general Rodríguez Torres. Gracias por estar presente. Así que bueno, vamos a empezar con lo que debe ser la política de salud de una nueva etapa, que es la articulación de los distintos elementos, de los distintos niveles de la construcción del sistema público de salud. Tenemos hoy varias inauguraciones pendientes. Yo quisiera que el ministro, el doctor Francisco Armado, de la Universidad Central de Venezuela, nos dijera cómo marcha en esta fase de gobierno de calle todos los planes, la inversión de los nuevos recursos y la articulación de los distintos niveles del nuevo sistema público de salud. Buenas noches, Francisco.
Bueno, muy buenas noches, muy contentos de estar compartiendo este programa y estar celebrando justamente el Día Mundial de la Salud con estos avances tan importantes que estamos teniendo. Estamos en estos momentos trabajando simultáneamente el fortalecimiento del primer nivel de atención y justamente hoy vamos a tener la oportunidad de ver algunos de los avances en esa área. El día de hoy estamos abriendo 3 establecimientos de Barrodentro 2. Vamos a mostrar uno de ellos, pero estamos abriendo 3 nuevos establecimientos de Barrodentro 2. Y también hemos estado avanzando con todo el tema hospitalario, a través del gobierno de calle hospitalario, los colectivos de dirección, los planes maestros hospitalarios, en fin, simultáneamente desarrollando el nivel hospitalario, el nivel ambulatorio y trabajando hacia la integración de estos niveles. ¿Cómo marcha el plan especial hospitalario? Porque una de las críticas más grandes que nos hace la gente es que iniciamos un conjunto de obras y, bueno, quedaron muchas emergencias y muchos hospitales paralizados porque las obras no las terminamos y pasa un año, pasa el otro y no las hemos terminado. ¿Cómo marcha ese plan especial que activamos a partir del gobierno de calle, de las denuncias populares, de la situación de algunos hospitales muy emblemáticos del país? Tenemos varias obras en que se han reactivado, sobre todo teníamos un grupo importante de obras paralizadas, hemos reactivado varias de estas obras, hemos ya culminado algunas de las obras y lo que es más importante, hemos estado desarrollando a través de lo que llamamos los colectivos de dirección, un seguimiento donde se incorpora el poder popular. Pensamos que realmente es muy difícil hacer el seguimiento si no somos más participativos, por eso hemos trabajado hacia los colectivos de dirección. Justamente aquí nos acompañan varios de los miembros del Estado Mayor de Salud y ayer tuvimos una experiencia bien interesante en la cual el colectivo de dirección del Hospital de Coche junto al Estado Mayor de Salud evaluamos cada una de las obras. Así vimos que habían avances en algunos casos, en otros no habían tantos avances, pero pudimos determinar compromisos y fechas para destrabar algunos de los problemas. Entonces el fortalecimiento del poder popular como herramienta fundamental para el seguimiento y el avance de las obras en los distintos frentes. Bueno, vamos a tratar de que los comités de salud, sobre todo de las comunidades que están vinculados a hospitales, se incorporen con más fuerza, que tengan más información para poder hacerle seguimiento y contraloría a los proyectos que se han reactivado. Los recursos están aprobados. Nuestro problema no es recursos, realmente. Nuestro país tiene recursos y los recursos se aprueban. Nuestro problema es la ejecución con eficiencia y la transformación del modelo hospitalario. La transformación del modelo hospitalario. Y adecuando lo que es la correcta gestión y administración de los hospitales. Ir adecuando lo que es el equipamiento y el mantenimiento de los equipos, la tecnología más moderna que se trae. Y su mantenimiento, la formación del personal de salud completo, del personal, enfermeras, médicos, etcétera, etcétera. La articulación de todo el sistema, ¿no? Que quizás es lo que hasta este momento más nos ha costado, objetivamente hablando. Y hay insatisfacción popular por la situación de los hospitales. Donde uno vaya, donde uno viaje, así lo encuentra. Ha habido avances, pero no es suficiente. De verdad, camarada. Tenemos que asumirlo autocríticamente. Ha habido avances en distintos hospitales del país que funcionan de mejor manera, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que, como revolución, tener el sistema hospitalario, como dice Matafigueroa, Pepito, funcionando, bien administrado, con buena atención, con atención permanente para la formación del personal médico, con los equipos suficientes, con el material médico, con todo el material necesario para el funcionamiento. Tenemos que hacernos ese propósito. Camarada ministro Francisco Armada, que anda por todo el país con el Estado Mayor de Salud, con los viceministros, viceministras, con los médicos. No sé cuántas asambleas han hecho ustedes. En estos días me informaste. De los comités de salud. Justamente en ese sentido, de ir fortaleciendo el poder popular en salud, hemos estado procurando hacer una asamblea mensual regular. Ya vamos por la tercera jornada, el sábado pasado. Cuando tú hablas asamblea, hablas
reuniones simultáneas. Simultáneamente, sí. ¿Cuántas reuniones simultáneas se dan? En la última jornada logramos hacer 513. De 561 establecimientos hicimos en 513. Más o menos 9.000 personas participaron en total, ¿no? Claro, estos son 9.000 voceros, ¿no? Es mucha más la gente que está incorporada, pero estamos hablando de 9.000 voceros que participaron. Recordemos que hay en más o menos en cada municipio una pareja de centro diagnóstico integral y sala de rehabilitación integral. Entonces convocamos un mes en el centro diagnóstico integral y el otro mes en la sala de rehabilitación integral. Por supuesto que los comités pueden reunirse todas las veces que quieran, pero estas... Y seguro lo harán. Entonces son como reuniones centrales. Reuniones centrales, tiene una primera mitad que tratamos un tema central a nivel nacional, todo el país discutiendo el mismo tema, y luego tratamos los temas más locales. Y es exactamente lo que usted decía para el seguimiento de obras, la intención de esos espacios, porque ahorita estamos también con el plan de fortalecimiento de la infraestructura de Barrio Adentro, presentar la obra que estamos haciendo. Que si hay contratistas, si hay consejo comunal, quien esté haciendo la obra, vaya, rinda cuentas, presente sus problemas, los problemas que tenga, en fin, que haya una interacción y un seguimiento, que la única forma segura de hacerlo es a través del Poder Popular. Correcto. Toma, pásale. Correcto. Miren, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo porque el pueblo, las comunidades organizadas, hagan suyo el sistema de salud. El sistema de salud no es algo extraño que le pertenece al médico o al gobierno. Sistema de salud es eso, pues, la educación en la escuela, la educación para la salud preventiva, los hábitos sanos de vida que incluyen la alimentación sana, no a la comida chatarra, no a la comida basura. Es vital elevar los niveles de formación, de estímulo, de ánimo en la población para que no ceda a la tentación de la comida basura que está haciendo tanto daño. Fíjense esos casos de muchachos jóvenes, 18, 20 años, hipertensos, diabéticos, con problemas cardiovasculares. Infartos, incluso hemos estado viendo en algunos jóvenes que es realmente increíble cómo va cambiando la tendencia. Así es. ¿Por qué? Por la alimentación, pues. Y además, la falta de ejercicio físico, de actividad física regular, permanente. No digamos a nivel de alta competencia como nuestras campeonas mundiales, ¿no? Que son lo mejor de lo mejor en las muchachas a esa edad. Pero por lo menos caminar, mover los brazos, ¿verdad? Media hora al día, ¿verdad? 45 minutos al día. Y luego correr, hacer algún deporte, ¿verdad? Tener hábitos sanos de alimentación, hábitos sanos y permanentes de ejercicio y conocer el cuerpo humano. Es vital, pues. Es una de las fallas que tiene la educación en general en el mundo, la educación formal, es que no aprendemos a conocer nuestro cuerpo, nuestro hábitat, el planeta, la naturaleza. ¿Cómo se formó esto que somos nosotros? ¿Cómo se formó el ser humano, pues? ¿En cuántos millones de años para llegar a este estado? Claro. ¿Qué importancia tuvo la conformación del planeta Tierra hace millones de años para que se lograra esta especie? Y conocer muy bien la relación nuestra con nuestro hábitat. Tenemos que avanzar aún más. Ahí el Ministerio de Salud tiene mucho que ayudar al proceso de mejorar los contenidos y la calidad educativa de Venezuela, ¿no? Y a integrarlo. Tenemos que avanzar, por eso el hecho de la salud que pasa por el sistema público de salud, que es un gran logro de la revolución bolivariana, no se debe quedar allí. Al contrario, el sistema debe ser articulador de un gran proceso de educación para la salud, de formación para la salud. Es lo vital, desde que uno está chiquitico, pues. Además que esa es justamente la concepción que tenemos a nivel constitucional de la salud, que va más allá del tema de la enfermedad y el tema de la atención. Es una concepción integradora y esa ha sido la fortaleza que tenemos en el marco de todo el sistema de las misiones, incluso la fortaleza que tenemos de poder articular todas las políticas sociales en el gabinete social. Correcto. Bueno, para seguir este programa en contacto con Maduro, vamos a hacer un pase para hacer una inauguración en homenaje al Día Internacional de la Salud. Vamos al Estado Trujillo, allá, municipio Bolívar.
vamos a inaugurar un CDI que acabamos de terminar por gobierno de calle. Fue un compromiso. Allá está nuestro querido compañero general en jefe, Henry Rangel Silva, acompañado de la primera combatiente Jacqueline Peñalosa y de todo el equipo de trabajo de salud del Estado Trujillo. Vamos a proceder entonces, en este pase, desde Trujillo a inaugurar el CDI Simón Bolívar. Adelante, Henry Rangel Silva. Bien, muchas gracias. Un saludo, camarada presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, y a todos quienes los acompañan, al ministro Francisco Armada. Aquí estamos precisamente en el CDI Simón Bolívar. Del municipio Simón Bolívar, es un municipio que está ubicado en plena carretera panamericana. Está más o menos equidistante entre lo que es Agua Viva y lo que es Cajaseca, la población de Cajaseca. Quiere decir que por acá se desplazan mucho tránsito, muchas personas, y además que es un CDI que está destinado a darle un servicio aproximadamente a 73 mil habitantes que, bueno, que rodean esta zona, pueblos productores de plátano, de maíz, de caña de azúcar y que están trabajando también en la producción petrolera. Me acompaña acá, señor presidente, me acompaña la licenciada Migledis Quintero, que es además vocera del Poder Popular y que tiene 7 años trabajando en el sistema Barrio Adentro, el camarada Jonathan Graterol, que es también vocero del Poder Popular, pero que está aquí trabajando también en el área de seguridad. Es decir, el Poder Popular hace suyo el sistema de salud como una de las cosas que nos enseñó nuestro comandante eterno para que tenga una mayor consistencia. Y a mi lado, el señor alcalde del municipio Simón Bolívar, José Gregorio Díaz, que bueno, que estamos en esta población desde temprano haciendo interacción con ellos en una extraordinaria obra de ingeniería, pero que más allá de eso, el gran servicio que se le está dando a la comunidad. Este es uno de los 14 CDI que tiene el Estado de Trujillo. Esto es un CDI que se comenzó su construcción en el 2011, se culminó a finales del 2013, estuvo en un periodo de prueba y hoy felizmente lo estamos inaugurando. Un costo para lo que es la construcción de unos 7.142.000 bolívares fuertes, y vamos a hacer un pequeño recorrido, presidente, por estas instalaciones para que el pueblo venezolano vea el cambio, porque eso es necesario, estar mostrando el cambio de lo que era un sistema de salud obsoleto y privatizado a un sistema de salud, bueno, moderno, con bien equipado, con buenas instalaciones y un sistema de salud que le da al pueblo unos servicios de óptima calidad. ¿Cuándo hace 15 años atrás, hace 14 años atrás, esta población humilde de este sector tenía, bueno, el beneficio que tiene ahora con una atención de calidad? Bueno, gracias a esa magnífica idea de Barrio Adentro 1, 2 y 3, pues estamos acá hoy en un área que este es el área de enfermería, ¿no? El doctor Audín, que es el coordinador de Barrio Adentro, pues estamos acá, hay pacientes que han estado viniendo constantemente, estamos tratando una nebulización ahorita, una emergencia de un niño que lamentablemente se cayó, lo están suturando acá mismo, es decir, el servicio al instante y de buena calidad a los pacientes, a la población. Bueno, este bebé, hijo de una de las trabajadoras de la gobernación, pues bueno, se cayó lamentablemente hace algunos minutos y ahí ya está suturado. No hubo que trasladarlo a Valera, no hubo que llevarlo a ningún hospital, sino que estaba aquí. ¿Cómo te sientes tú, hijo? Bien. Bien. Ah, bueno, mira, que te cuide. Un saludo te envía el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, sigue adelante, que vas a salir adelante. Es decir, presidente, que estamos haciendo... Bueno, una justicia, con las fallas que usted dice, pero también nosotros trabajando permanentemente en mejorarlos, porque es lo que tenemos que hacer acá en el Estado. Particularmente en el Estado de Trujillo, entre el año 2013 y el año 2014, hemos tenido una inversión de alrededor de 150 millones de bolívares en lo que es infraestructura de salud.
eso porque sabemos que en los pueblos apartados de Trujillo, en todas las regiones, es necesario mejorar las instalaciones de salud. Pero no solamente es mejorar las instalaciones, es que nos hemos empeñado con trabajando de la mano con todos los que las personas que están en los consejos comunales, los médicos, las enfermeras, hemos trabajado para minimizar lo que es las fallas de insumos médicos y de medicina, porque eso es una de las cosas que realmente, bueno, son las más criticadas. Y si uno sabe qué es lo que más nos critican, pues tenemos que actuar directamente. Yo le voy a dar la palabra a Migledis para que usted exprese. ¿Qué siente usted como enfermera? ¿Cuántos años de enfermeras tienes tú? Tengo, laborando con Barrio Adentro, tengo 7 años. Ajá. Pero como enfermera en global, llevo 10 años. Trabajé 3 años en el Hospital Universitario de Valera. Me siento realmente muy orgullosa por estos logros que nos dejó el comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, que hoy en día estamos viendo que es una realidad, que es una lucha que él hizo y que a pesar que no se encuentra físicamente, ¿verdad?, sus logros están constantemente luchando día a día para el bien de la comunidad, para darle una calidad de atención a toda aquella persona que necesita de nosotros. Este CDI cuenta con maravillosos servicios, ¿verdad? Cuenta con rayo X, cuenta con ecosonogramas, cuenta con... Aló. Adelante. Adelante, presidente. Adelante. Bueno, estábamos escuchando la descripción de todos los equipos que nos estaba haciendo esta enfermera. Hubieran continuado de esa forma. Solamente queríamos significar la importancia que tiene el sistema de CDI, ¿no?, y aprovechar porque el ministro me acaba de traer una propuesta muy importante a propósito de la palabra que le dio el gobernador Henry Rangel a este personal de enfermería. Él me ha hecho una propuesta muy importante que quiero anunciarlo a todo el personal. Le voy a dar la palabra para que explique esta propuesta que ha traído aquí hoy. Muchas gracias, presidente. Sí, en efecto, y aprovechando la cuña que está haciendo el gobernador Rangel Silva, muy contento además de ver esos avances tan enormes y lo que significan, por ejemplo, esas camas de terapia intensiva, que tenemos un déficit importante en términos de la distribución geográfica, y eso es sumamente significativo. Fíjense que además estamos abriendo establecimientos ya en uso, ¿no? Abrimos establecimientos que ya están siendo usados por el pueblo. Y uno de los aspectos que a través de los gobiernos de calle, y es un tema que surge una y otra vez, es la necesidad de fortalecer el talento humano en los distintos hospitales. Es un diagnóstico que ha surgido en todo el gobierno de calle hospitalario, los colectivos de dirección hospitalario, y tenemos la fortuna de que la Revolución Bolivariana ha formado miles de enfermeras a través de distintos programas. Por eso tenemos el déficit. ¿Cuál es la propuesta? Este hombre se tiró un discurso. Lánzate la propuesta, Francisco. Hay que vender a bien. Bueno, lo que estamos pidiendo al presidente es la autorización para iniciar contratando 2.000 nuevas enfermeras para este primer grupo de hospitales que ha estado en gobierno de calle, y 500 médicos y médicos especialistas adicionales, ¿no? Aquí tenemos un grupo de especialidades muy importante. Ya tenemos estas primeras generaciones de médicos, sobre todo algunos del batallón 51 que se están ya terminando, y luego tenemos otro grupo de otras profesiones de salud que también son muy importantes. Esto es una cosa realmente histórica en términos de lo que significa ese salto. Aquí estamos hablando de 2.000 enfermeras, 500 médicos y médicas especialistas y 1.150 otras profesiones del área de salud. Además de un grupo de... Bueno, como está la pluma en la mano, es mejor acercarlo rápidamente. Esta es una propuesta que va surgiendo precisamente de las asambleas que se están realizando en todos los estados del país, dentro de la política de diálogo permanente, de participación permanente, de un país lleno de democracia por donde lo busquen, de democracia más allá de lo formal, de democracia social, de democracia llena de contenidos, de valores, de participación.
sobre todo de participación en la construcción de un nuevo modelo de sociedad, que es el socialismo nuestro venezolano, nuestro americano. Aquí hay una propuesta para la contratación de nuevo personal. En este caso se trata de 2.000 nuevas enfermeras y enfermeros también, 500 médicos y médicas especialistas, tan importantes los especialistas, 1.150 profesionales en otras áreas de la salud, bienalistas, etcétera, y 740 obreros. Esto surge del diagnóstico concreto, no surge del aire de cualquier cosa, surge del diagnóstico concreto. Y participativo, que es un aspecto bien importante. Estos han sido diálogos muy intensos de gobierno de calle hospitalario, no siempre han sido agradables, han sido muy fuertes, hemos recibido críticas muy fuertes, pero también un compromiso enorme de la comunidad, de los trabajadores y las trabajadoras, y es parte de ese compromiso que tenemos de sacar adelante el sistema hospitalario. Nosotros tenemos que buscar la crítica, como buscar los problemas. Para eso es una revolución, para buscar la crítica, buscar los problemas donde estén, enfrentarlos, darle la cara y resolverlos. Es la única forma, el único método de construir otro país. Quien se ponga a tapar o rehuir la crítica sencillamente está haciendo cualquier otra cosa. Está haciendo política seguramente, pero otra política, no es la política de la revolución. Vayamos como estamos, compañeros y todos, a buscar la crítica, a buscar lo que no está funcionando, a buscar los problemas y a canalizar su solución. Todos sabemos que los recursos son limitados, ¿verdad? Los problemas son ilimitados, siempre. Siempre hay más problemas que posibilidades de solución. Siempre hay más exigencias de recursos que recursos en sí mismos. Aunque el problema, los problemas en nuestro país no es falta de recursos, ¿no? En todo caso debemos ir a la búsqueda de soluciones de estas características, con un método correcto de diagnóstico y acción. Aquí se están solicitando 469.315.000 bolívares, esto es plata, como inversión para contratar 4.390 nuevos profesionales y trabajadores de la salud. A partir del 1 de mayo, quiero anunciarle que estos recursos los voy a aprobar exactamente en este momento. Ha aprobado los recursos para avanzar en ese personal necesario para seguir fortaleciendo el sistema público nacional de salud. Aquí le entrego al ministro, primera propuesta aprobada, ¿no? Nosotros tenemos unas invitadas que vienen verdaderamente cansadas. Yo quiero permitirles a ella que se retiren temprano. Estuvieron en la Asamblea Nacional en la tarde, recibiendo un homenaje de la Asamblea Nacional, el reconocimiento. Y bueno, yo quería más temprano, como íbamos a empezar este programa a las 5 de la tarde, darles mi saludo, reconocimiento, el aplauso de todo nuestro país. Y váyanse a descansar tranquilas. Que Dios las bendiga. Sigan adelante en su entrenamiento. ¿Qué es eso? ¿Un balón de fútbol? Bueno, y mire, ¿el botín dónde está? El botín de oro. Bueno, felicitaciones. Déjame quitarme esto de aquí. Bueno, felicitaciones. Vamos a ver este balón. ¿Cómo se abre esto? Me aseguro. ¿Ese fue el balón que utilizaron en este mundial? Ahora que van a utilizar un balón en el Mundial de Brasil, que tiene unas cámaras aquí, ¿no vieron? No, es este mismo. Este mismo, porque dicen que tiene cámara. Yo no creo que sea verdad. ¿Verdad? Dale pues, dale por la cabeza, bebé. Dale para acá, pues. Dale, bebé. No, no tiene aire. Dale. Dale, pues. Vale, un golpe ya. Un aplauso, ¿ves? Saluda a su familia toda, ¿ves? Ese peinado está bien bonito. Cuídense, ¿ves?
Dale, pues sigan, sigan, sigan hablando. Chao, pues. Oye, potro, cárguese ahorita mismo con él, vete con él. Díganle ahí todo ahorita mismo, lo que lo diga al final del programa. Oye, dale, oye, cuídense, saludos a su familia. Descanse, que tienen cara de sueño todita. Descanse, tiene que hacer un día, ¿verdad? Gracias al equipo de la federación, gracias al equipo técnico. Pues Dios los bendiga, felicitaciones también. Dale, cuídense. Felicitaciones, pero qué estilo tienes tú, oíste. Tremenda. Cuídense, pues. Dale, pues. No, pues. Habla con ellos. Dale, pues. Que Dios los bendiga, pues. Dale, pues. Bueno, aquí. Un buen momento, la muchacha quería tocar el bigote. Me llamaba la atención. Aquí nos dejaron este regalo bonito de esta generación de oro. Verdaderamente una generación de oro tiene Venezuela. Estas son las muchachas y la juventud que está en la calle construyendo. Construyendo los buenos y mejores valores de la patria que vamos a tener. Que ya tenemos, de hecho. Como vamos a hablar ahora más adelante, las dos caras de una misma Venezuela, la cara buena de la Venezuela que quiere progresar, prosperar, construirse en valores, aquí está, es mayoritaria, absolutamente es mayoritaria, la Venezuela que quiere tener patria. Bueno, vamos a seguir con las inauguraciones desde Trujillo. Yo quisiera algún comentario del gobernador y del personal que está al lado de él, y nos preparamos para hacer un pase para la inauguración de la maternidad de alto riesgo Comandante Hugo Chávez en Valencia, Estado Carabobo. Entonces vamos a Trujillo nuevamente, en contacto con Maduro, siendo las 8 y 31 minutos de la noche del 8 de abril del 2014. Adelante, Trujillo. Bien, muchas gracias, camarada presidente. Sí, estamos acá en el recorrido del CDI. Precisamente vamos a ingresar al área de quirófano. Este es un CDI que cuenta con la facilidad del quirófano, que es muy importante precisamente por la ubicación en la carretera panamericana. Aquí, bueno, yo en primer lugar decirle que satisfecho de poderles verlo, y un pueblo con el cual hemos estado interactuando durante todo este tiempo y que hoy le mandan el agradecimiento al comandante Fidel, al presidente Raúl Castro y a todos los cooperantes, hombres y mujeres que vinieron a ofrecer ese apoyo particularmente en la salud. Yo quiero también pues cederle la palabra al camarada Jonathan Graterol, que como miembro del Consejo Comunal, como, bueno, integrante de este CDI, pues le diga al pueblo venezolano qué se siente ser parte del sistema de salud en un CDI. Ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Jonathan Graterol, soy vocero del CDI Simón Bolívar. Represento al Consejo Comunal Granados en Marcha. Formo parte también de aquí de la comunidad. En realidad estoy muy orgulloso y me siento muy alegre que esto se haya logrado en socialismo aquí en la comunidad, porque prácticamente antes no teníamos nosotros esta manera de tener una salud gratuita como lo es ahorita, que lo ha hecho desde que comenzó el comandante Chávez hasta ahorita que está Nicolás Maduro como presidente y de gobernador,
tenemos al señor Rangel Silva, que en verdad nos ha colaborado mucho aquí con este CDI Bolívar. Bien, gracias, Jonathan. Yo quiero, ya para despedir el pase, camarada presidente, ratificar algunas cosas que son necesarias ratificar en los momentos en que vive la patria. Primero, el apoyo incondicional del pueblo trujillano, de su gobernador y de todos quienes estamos en el pueblo trujillano por esta causa revolucionaria y por esta lucha para mejorar nuestro país, la patria Bolívar, la patria del comandante Chávez. Segundo, bueno, muy contento de hacer el primer contacto con Maduro desde acá de Trujillo. Tenemos muchas oportunidades para seguir haciendo contacto con Maduro porque aquí se están realizando una gran cantidad de obras en muchos aspectos que, bueno, que deben ser bueno, mostradas al pueblo venezolano como tal. Aquí en el estado de Trujillo ha habido un trabajo articulado de todas las fuerzas políticas, sociales, económicas, los productores, y le decimos desde Trujillo que cuente con nosotros, porque el pueblo trujillano ha contado con usted, ha contado con el apoyo oportuno y eficiente, y por supuesto el pueblo trujillano es un pueblo altamente agradecido. Nosotros desde acá, un gran abrazo a usted y al equipo de gobierno, en este caso al doctor Armada, a Jorge que está ahí al lado, a todos los ministros y ministras que la acompañan y que les toca difícil, pero que esas cosas que les tocan difíciles es precisamente para hacer lo que tenemos que hacer para una Venezuela mejor. Desde aquí despedimos el pase y bueno, estamos en Trujillo construyendo el Trujillo potencia. Adelante, camarada presidente. Bueno, muchas gracias, querido compañero Henry Rangel Silva. Igual cuente Trujillo y su gobernador con todo el apoyo del gobierno revolucionario, con mi apoyo personal, para seguir avanzando en todos los proyectos, en gobierno de calle, con el gobierno de calle. Muy pronto vamos a Trujillo para las asambleas de la nueva etapa. Vamos ya a cumplir ahora, en estos días, un año de la elección, lo que hemos vivido en un año. Decía hoy yo en esta reunión que tuvimos a puerta cerrada, comentaba con los compañeros al margen de la reunión, decía, en un año a mí me han lanzado lo que le lanzaron al comandante Chávez en 14. Golpe, regolpe, contragolpe, guerra eléctrica, económica, psicológica, de todo tipo. Guarimba repotenciada, ¿no? Así como hay una Matrix. Un Matrix. Guarimba repotenciada y enloquecida. Hoy acaban de quemar, ahorita, un camión de combustible en el municipio de San Diego. Yo sabía que cuando se abrieran las posibilidades del diálogo y se dieran los primeros pasos como hoy, los sectores que están casados con la violencia y que le han hecho tanto daño y dolor a nuestra patria, iban a incrementar sus acciones. Yo sabía exactamente, estaba convencido. Aquí está, miren, estoy mostrando a quienes están por radio, estoy mostrando una foto de el camión de combustible, miren cómo estalló. Tengo información que no hay heridos ni pérdidas humanas, ¿verdad?, a esta hora, y no va a haber. Cuando se acercaron los bomberos de un lugar, unos francotiradores le dispararon a los bomberos. Yo ordené que los bomberos estuvieran en un lugar bien resguardado para proteger su vida, y bueno, al final se consumirá el combustible que allí está. En medio de una urbanización, aquí está el municipio de San Diego, uno de los lugares donde grupos, pequeños grupos irregulares dedicados a la violencia, bueno, así reaccionan ante el diálogo de paz, reaccionan con violencia, con locura. Vamos a cumplir un añito ahorita, el lunes 14, un añito de las elecciones, y el 19 de abril, el domingo de resurrección, un año de la juramentación. Y en mayo fue que lanzamos ya efectivamente, porque yo me comprometí en la campaña electoral a lanzar un nuevo método que ya el comandante Chávez lo había preparado y pulido.
en aquella campaña del 2012, y él, recuerdo, varias veces me dijo: Nicolás, para el nuevo gobierno hay que irse a gobernar al pueblo, a la calle, a la carretera, a todos los estados del país, hay que irse allá directo a ver los problemas y poner los recursos allí donde están los problemas de verdad, inspeccionar los proyectos, que las cosas se cumplan, oír la crítica del pueblo, buscar la crítica del pueblo. Eso fue una orientación del comandante cuando recorrimos el país en el 2012. Me dijo, esta es la hora y el método del nuevo gobierno tiene que ser eso. Y así ha sido, pa. Así exactamente ha sido y ahora seguirá siendo, pero ahora perfeccionando el método de gobierno de calle. Y del gobierno de calle salió, bueno, completar todas estas obras. Pronto vamos a Trujillo, Trujillo, territorio bolivariano, patriota y revolucionario. Iremos muy pronto a caminar las calles de Valera, de Trujillo, de Boconó, a buscar al pueblo bueno de Trujillo, pueblo heroico, hijo verdadero de Antonio Nicolás Briceño, aquella tierra hermosa también que vio nacer al sabio Rangel, que vio nacer a nuestro santo, José Gregorio Hernández. Yo tengo confianza y fe. Estuvimos en el Vaticano en junio pasado. Allí estuvo el almirante en jefa, con el Papa. Todavía no era almirante en jefa. Era ministro de la Secretaría de la Presidencia. Y yo le entregué una solicitud especial al Papa. Bueno, para que el pueblo católico tenga la satisfacción, nuestro pueblo católico de Venezuela y de más allá de Venezuela, de Centroamérica, de Colombia, de parte de Sudamérica, de que se le reconozca lo que ya tiene a José Gregorio Hernández, su condición de santo del pueblo, de protector de los pobres. Eso es José Gregorio. Se trata de que ya él tiene validado todas las materias. Le tienen que dar el título, se merece el título José Gregorio Hernández, ¿verdad? Y tenemos que ligar, orar y lo lograremos. Saludo a Trujillo, entonces. Bueno, ahora vamos directo al estado Carabobo. Mientras unos queman gandolas, nosotros inauguramos una portentosa, moderna, hermosísima maternidad de alto riesgo allá en Valencia. Allá tenemos a la viceministra de hospitales, compañera Juana Contreras. Igual está un conjunto de doctores, médicos, Raúl Falcón, presidente de Insalud, Ángel González, director de la maternidad, Carlos Vivas, jefe de neonatología de la maternidad, y Doris Meléndez, compañera vocera del Poder Popular. Hoy acabamos de inaugurar ahorita un CDI en Trujillo, pero además inauguramos un CDI aquí en Caracas, en el Pinar, Parroquia El Paraíso, y estamos inaugurando un CDI en el Manguito 7, en el estado Miranda. Y de la inauguración de 3 CDI, vamos directo a Valencia para que le mostremos, querida compañera Juana Contreras, a todo Venezuela. Vamos a mostrar esta hermosa obra hecha para la salud del pueblo, en gobierno de calle, con gobierno de calle y para el gobierno de calle. Adelante, compañera Juana Contreras, viceministra de hospitales. Buenas noches, señor presidente. Gracias por comunicarse con esta maravillosa obra, mostrársela al país. Hoy nos encontramos acá en el estado Carabobo, también en compañía del gobernador del estado, el ciudadano Ameliach, que también está haciendo honor a esta inauguración para el pueblo del estado Carabobo y también para los que lo requieran de los estados vecinos. Esta obra es realmente una obra para la dignificación de la atención de nuestras mujeres y de nuestros niños, porque en esta maternidad moderna, como usted lo ha dicho, hay un servicio nuevo de terapia intensiva neonatal. Se duplican las camas de hospitalización para las mujeres que vienen y requieren del servicio para parir. Tenemos camas de cuidados intermedios, 20 camas. Hay quirófanos, 3 quirófanos. Hay una cantidad de servicios
que se le van a prestar a cada una de las pacientes o parturientas que lo requieren, porque esta maternidad está ubicada en la ciudad hospitalaria, Enrique Tejera. Los servicios serán conexos. Antes se podría ver el antes de esta inauguración donde se atendían a las pacientes, un lugar no dignificado. Venir a este nuevo servicio es dignificar, mejorar la atención, fortalecer la atención que debemos garantizar a nuestras usuarias, a nuestro pueblo. Los trabajadores y las trabajadoras están felices de pasar a este nuevo espacio para la atención de dignificación, como debe ser, como el gobierno venezolano, el gobierno bolivariano lo está garantizando a nuestro pueblo desde que comenzó la revolución bolivariana. En este proceso de fortalecimiento que ha contado con el apoyo de la gobernación y de todo lo que es el gobierno nacional, el pueblo se siente dignificado en el día de hoy. Y estos servicios van a ser mostrados en este momento por el propio gobernador que se encuentra en este momento con nosotros y el doctor Falcón que está aquí para acompañarnos. Bueno, en estos momentos estamos entrando al área quirúrgica, nuestra maternidad. En nuestra primera etapa tenemos tres quirófanos importantes, donde dos de los cuales vamos a hacer cirugía electiva y cirugía de emergencia. Y por supuesto tenemos un quirófano de legrados. Realmente lo que estamos haciendo en estos momentos es dignificar la atención materno-infantil de forma integral. Es decir, que aquí vamos a atender a pacientes con alto riesgo obstétrico, pero realmente tenemos, es decir, la paciente entra complicación, por supuesto, y va a ser atendida desde el punto de vista médico-quirúrgico. Es decir, si hay una complicación en las primeras etapas del embarazo, va a tener realmente una atención de primera. Tenemos un equipamiento de primera línea, como estamos observando, tenemos una máquina de anestesia que nos puede dar realmente anestesia tanto a las pacientes obstétricas o adultos como a los pacientes neonatales. Es decir, que si un niño nace con una patología, aquí mismo se puede operar. Realmente esto es un sentimiento de todo el estado Carabobo y de los estados circunvecinos. Por supuesto, nosotros tenemos aquí realmente una cantidad de 760 mil personas, mujeres, que van realmente a poder utilizar esta prestigiosa maternidad. Adelante, presidente. Bueno, estamos disfrutando realmente de esta maravilla. Esta maravilla solo es posible en revolución. Continuar la revolución bolivariana en el campo de la salud ha sido el gran reto de este primer año de gobierno y puedo decir, lo estamos cumpliendo con el compromiso de mantener la construcción del sistema público de salud para todos los venezolanos, todas las venezolanas. Pueden ir a un CDI, a una sala de rehabilitación integral, un SRI, pueden ir a un ambulatorio, pueden ir a esta moderna sala porque tienen su derecho constitucional a la salud pública, de calidad, gratuita, garantizado. Único. Pocos países del mundo y de América Latina tienen estas inversiones. Pocos países tienen estas inversiones. Por eso es que nosotros y nuestro pueblo se mantiene sólido luchando por su revolución, porque estamos conquistando un terreno histórico que jamás habíamos tenido, un sistema público que avance. Me estaba comentando el doctor Francisco Armada, ministro de Salud, bueno, que esto es un cambio del cielo, de la tierra al cielo, ¿qué se dice? Del cielo a la tierra, y puede ser al revés también, porque es un cambio radical, pues. Total, esto sí es radical, esto sí es un cambio radical.
¿Usted quiere un cambio radical? Véalo, ahí está el cambio radical. No es quemando gandolas o quemando universidades o quemando CDI. ¿Cuántos CDI nos han quemado? ¿Ah? Más de 12 CDI nos han quemado. ¿Ah? Eso es protesta. Eso es vandalismo, terrorismo. Pero nosotros no nos va a parar nada ni nadie. Por cada CDI que nos quemen, construiremos 20, 30, 100 CDI para la salud del pueblo de Venezuela. ¿Cuál es el comentario que tú estabas haciendo, Francisco? En efecto, esto implica un cambio realmente increíble de esta maternidad, que por cierto fue objeto de una quemazón también, ¿no? Y como que es una práctica habitual en algunos sectores violentos. Y es un cambio increíble lo que significa, lamentablemente la gente está recibiendo una atención en un sitio que no es apropiado. Con esta apertura va a ser un cambio de calidad enorme. Jorge apuntaba correctamente que esto va a tener un impacto muy importante en la mortalidad materna, que es lo que estamos apostando. Tiene un servicio de neonatología, que estamos aumentando la capacidad de neonatología, va a contar con 10 camas cuando se complete. Esta maternidad es un proyecto que tiene una segunda etapa y creo que además es muy importante hacer el reconocimiento a la Fundación Niños Jesús, que ha participado de forma muy activa con el financiamiento y la puesta en marcha de este centro asistencial. En fin, es un cambio muy importante para la calidad de la atención y para impactar sobre los recursos de salud. Y justamente por eso, presidente, tengo otro puntico aquí. No pierde tiempo, ¿viste? Los ministros, mira, brincan por ahí cuando ven un punto de cuenta. Esto, ahí está Rodríguez Torres con 200 puntos de cuenta que tiene. Por eso tengo que aprovechar. Y la Miranda también. Bueno, aprovechar que yo estoy más cerca y compartir este punto de cuenta ha sido parte del trabajo de los gobiernos de calle hospitalario, de correcto, esta metodología que hemos hecho. Aquí estamos presentando un primer grupo de 19 obras en los estados, 19 obras, muchas de ellas corresponden a culminaciones de obras que... Hace poco firmamos un modelo parecido a este. Hace poco firmamos uno que correspondía a la culminación de algún grupo de, correcto, obras que estaban paralizadas algunas, otras que no se habían culminado con los recursos. Este es un grupo de 19 obras adicionales, corresponde fundamentalmente a los estados del centro, que es donde hemos realizado las primeras jornadas del gobierno de calle. Mira qué importante esto que dice el punto de cuenta aquí, para que se vea la unión cívico-militar en lo concreto. La unión cívico-militar para construir patria. Es de resaltar, dice este punto, que estas necesidades se levantaron en conjunto con el personal del hospital, directivos, personal de FUNDEC, que es la Fundación de Desarrollo de los Hospitales. De Edificaciones y Equipamiento Hospitalario, aquí está el presidente que nos acompaña. Y la comunidad. O sea, personal del hospital, directivos, el personal de FUNDET, la comunidad. En una aproximación a realizar un plan rector de infraestructura y mantenimiento en cada hospital. Esto es parte de la clave secreta de la fórmula permanente para nosotros lograr tener un sistema hospitalario del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI. Tenemos que tenerlo, camarada. Tenemos que tenerlo, tenemos que empeñarnos por encima, para pasar por encima de las dificultades, errores, problemas que tenga el sistema hospitalario. Y concluye con lo siguiente, cabe destacar que la gran mayoría de estas obras se realizarán por medio del convenio entre Construfam y el sexto cuerpo de ingenieros del ejército, Construfam. Ahí tenemos al frente de Construfam al general García Toussaint, patriota y revolucionario. 19 obras. Oído, oído, oído. A todo el que nos escucha, por más de 192 emisoras de radio, nos están escuchando en varios lugares del mundo a través de internet, por la televisión TV Maduro, que se llama así. Y nos escuchan por raticos por Telesur y por ratotes por Venezolana de Televisión. Aquí tenemos, atención, Maternidad Concepción Palacios, Distrito Capital, 31 millones de bolívares en San Martín. Hospital Leopoldo Manrique Terrero, periférico de Coche, 17 millones de bolívares. Hospital Doctor Ignacio Baldó, el Algodonal, aquí mismo en Antímano, 8 millones de bolívares. Atención,
alcalde y jefa de gobierno, que ustedes están en todo, pues, para que se metan a dinamizar todo esto. Igual en Caracas, en Catia, Hospital Ricardo Vaquero González, el periférico, 5.600.000 bolívares. El Hospital Francisco Rizquez cotiza 36 millones de bolívares. Para distintas obras son estas. Si esto corresponde a lo que se ha diagnosticado como las prioridades dentro de este gobierno de calle hospitalario, estamos conscientes de que hay muchas necesidades mayores, pero esto corresponde a las prioridades y es en base a lo que es factible hacer en el 2014. Así es. Hay que optimizar estos recursos al máximo. Hospital Doctor Jesús Llerena en Lídice, 60 millones de bolívares. El Hospital Oncológico Luis Racetti cotiza 35 millones de bolívares. El Hospital Che Guevara, San Juan de los Morros, 110 millones de bolívares. Hospital José Francisco Torrealba, Altagracia de Irituco, 25 millones de bolívares. Hospital William Lara, Sarasa, 15 millones de bolívares. Este es un hospital nuevo, sin embargo son unas obras que estaban pendientes para la culminación total y la puesta en marcha completa de este hospital. Atención pues a los gobernadores de estos estados, en este caso, querido camarada Rodríguez Chacín. También el sombrero, el hospital Doctor Francisco Rizquez, 45 millones de bolívares. En Carabozo, el Hospital Francisco Urdaneta Delgado, 15 millones de bolívares. Valle de la Pascua, Hospital Doctor Rafael Zamora Arévalo, 15 millones de bolívares. San Juan de los Morros, Hospital Doctor Israel Ranuárez Balsa, ahí nació Juan Arias, 40 millones de bolívares. El Hospital en Villa de Cura, Estado Aragua, José Rangel de Villa de Cura, 20 millones de bolívares. El Hospital del Sur, Camatagua, atención Camatagua, Estado Aragua, Taret El Aizami, 15 millones de bolívares. En San Sebastián de los Reyes, también Hospital Nuestra Señora de Caridad, 20 millones de bolívares. Y el Hospital Cipriano Castro, lleva el nombre de este gran general de la patria, en Maracay, 15 millones de bolívares. Han salido beneficiados el gobierno de calle, mira, pasó RUM, Caracas, Guárico y Aragua. Y continúa. Vamos a aprobar entonces estos recursos. Vamos a aprobar el arranque de estos recursos, 781 millones de bolívares, aprobado. Vamos a avanzar, son inversiones que además del impacto social, tiene impacto económico, porque es trabajo, es movimiento económico, va generando varios impactos. Yo quisiera un comentario rapidito, adelante, presidente, que tiene que ver con los colectivos de dirección. Colectivos. Para el colectivo. Colectivos de dirección. Me suena, colectivos. Colectivos de dirección, de paz, de amor, de construcción del país. Colectivos armados, de amor, armado de valores. Armado de saludo valores. A todos los colectivos. Yo se lo decía hoy, allí también en la conversación, le decía, no, los colectivos son una fuerza de trabajo, de amor a la patria, de pasión. Pasa es que ustedes saben que de pronto son mundos distintos, ¿no? Yo les decía allí, cuando ustedes dicen colectivo, uno siente lo grande, lo bueno, el trabajo, trabajo colectivo, todos juntos haciendo algo bueno. De pronto uno dice colectivo y alguien de la derecha, ¡pum!, gente armada, asesino, malvado. ¿Verdad? Eso no puede ser, porque son venezolanos. Lo mismo hacían con los círculos bolivarianos hace 12 años, ¿se acuerdan? Por esta época, que los círculos asesinos. Círculos del terror. Los círculos del terror. Y era gente trabajadora, el de las más humildes, que habían sido invisibles toda la vida, y el comandante Chávez los incorporó en los círculos bolivarianos. Rodríguez Torres era el coordinador de los círculos bolivarianos. Rodríguez Torres del Terror sería, RTER. La T de Rodríguez Torres del Terror sería. Eran círculos de trabajo comunitario, las primeras cosas que se hacían a nivel comunitario, para mejorar las condiciones de los barrios.
Así que, ¿cómo es la cuestión de los colectivos? Bueno, aquí justamente la palabra colectivo tiene muchísima fuerza en términos de que es ese trabajo colectivo, ese trabajo en grupo, ese trabajo en comunidad, y estamos en el proceso de pasar con el nuevo modelo de gestión de la figura de un director o una directora sola a un grupo de trabajo que es quien pueda dirigir e implementar la política del hospital. Ya son las 9 de la noche, Francisco Armada. Entonces dejo lo de los colectivos hasta aquí. Hasta aquí. Francisco es bueno para el programa porque le pone picante, ¿verdad? Nos vamos a invitar a todos los programas. Francisco, Colectivo Armada. Colectivo Armada. Otra historia. Francisco, Colectivo Armada. Tú sí estás armado. Por el apellido, sin lugar a dudas. Así es. Bueno. Allá, yo no sabía que, porque la toma no la habían abierto, y no sabía que estaba nuestro querido hermano gobernador Francisco Ameliás Horta, querido hijo del comandante Chávez, gobernador del estado Carabobo. Hay que ver el camión que le echa el gobernador todos los días para el pueblo de Carabobo, para trabajar por el pueblo de Carabobo. Felicitaciones, gobernador Francisco Ameliás, que bueno, con mucho tino, mucha inteligencia y mucho trabajo, ha logrado restablecer la paz en algunos puntos perturbados por estos grupos que, bueno, trataron de destrozar y derrocar al gobierno bolivariano. Compañero Francisco Ameliás, cuéntanos todo sobre el hospital, la maternidad y los servicios que le vamos a prestar a todas las mujeres, a toda la familia y a todo el pueblo del estado Carabobo. Adelante, querido compañero. Bueno, presidente, aquí estamos en esta maternidad de alto riesgo. Hoy se cumplen precisamente 10 meses que usted vino en la primera fase del gobierno de calle, y una de las peticiones en ese gobierno de calle era la culminación de esta gran obra que le va a prestar un servicio bien importante a los carabobeños y más allá de los carabobeños, porque estamos en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, que es una de las más grandes del país. Aquí, para que usted tenga una idea, se atienden aproximadamente 2.000 pacientes diarios, tanto en emergencia como en consulta. Y usted sabe que la maternidad, en años pasados, en algo que todavía se está investigando, se quemó esta parte de la maternidad aquí en la ciudad hospitalaria. Y la maternidad que actualmente está en servicio está en lo que es el área de otorrinolaringología del hospital. Esto nos va a permitir, bueno, no solamente tener un hospital con 4 quirófanos, con todo el equipamiento médico de primera línea, sino que nos va a permitir recuperar ese servicio de otorrinolaringología. En el día de hoy, fíjese que un solo gobierno, usted vino hace 10 meses al gobierno de calle, pero ya en el área de salud, ese gobierno de calle ha tenido unos resultados bien importantes en el estado de Carabobo. Hace una semana, con el dinero, fíjense, en una forma indirecta, hace ya como un mes se inauguró el aeropuerto Bartolomé Salón en Puerto Cabello, con el Fondo de Responsabilidad Social, que es el gobierno que usted dirige, aportó 10 millones de bolívares, y otros 10 millones de bolívares lo aportó del Citoado Constitucional la gobernación. Y se pudo inaugurar en el hospital de Puerto Cabello, en el Prince Lara, 4 quirófanos equipados para cualquier intervención quirúrgica y el área de atención de niños, es decir, la pediatría, que entre otras cosas tiene 8 puestos para cuidado intensivo. Ahora bien, presidente, en el estado hoy también ocurrió un evento bien importante, que es que en la mañana de hoy se instaló la mesa de paz económica con una gran asistencia de todos los empresarios serios de todas las ramas de producción. Fíjese, aquí en el estado de Carabobo se concentra el 45% de la producción industrial privada. Para que ustedes tengan tengo un ejemplo, aquí se concentra el 60% de la agroindustria
de producción agroindustrial privado. En Carabobo se produce el 60% de pollo que se produce en Venezuela, que es la principal proteína que consume el venezolano y que Venezuela hoy por hoy es el segundo país en el mundo de consumo de pollo per cápita. Pero también aquí se concentra la producción del 55% de los alimentos concentrados para animales. Se concentra el 65% de la industria transformadora del plástico, el 60% de la industria de químicos, el 64% de las ensambladoras, el 72% de autopartes, el 90% de los cauchos. Es decir, esa reunión, que los empresarios se fueron muy contentos y que instalamos esa mesa, y el diálogo que usted emprendió hoy con presencia de UNASUR y los cancilleres de UNASUR, bueno, fueron los que propiciaron esa acción irracional de una quema de una cisterna de combustible que no solamente la incendiaron en San Diego, que es lo que está corroborando es la jefatura que tenía el alcalde de ese municipio en todas estas acciones violentas. Pero además de eso, el incendio de esa cisterna causó el recalentamiento de la línea y en estos momentos el municipio de San Diego se encuentra sin energía eléctrica, pero además grupos violentos que no pasan de 10, 12 personas armadas disparan contra los bomberos, contra Protección Civil y evitan que se apague la cisterna, y el humo que generó esa cisterna ya tiene sus consecuencias en la población aledaña a donde sucedió. Y bueno, ahí me reporta una persona que fue trasladada al hospital con un ACV por la preocupación, y varios habitantes del municipio de San Diego afectados en las vías respiratorias. Pero aquí estamos trabajando, estos grupos violentos cada día quedan más aislados, estamos conscientes de lo que vamos a seguir trabajando. Fíjense, el Consejo Legislativo del Estado de Carabobo, hablando de un solo gobierno, con recursos que le corresponden a los estados, pero que viene del petróleo, por eso es que decimos que bueno, que es un solo gobierno. Cuando un gobernador dice que está haciendo algo, está haciendo una obra, ese dinero proviene generalmente de la renta petrolera. En este caso, usted aprobó en meses pasados 580 millones de bolívares para el Estado de Carabobo en lo que son los excedentes del costo de la renta petrolera, y hemos destinado, hoy se aprobó en el Consejo Legislativo, 153 millones para el área de salud, que va a ser utilizado en restablecer varios servicios muy importantes para la población carabobeña. Adelante, presidente. Muy bien, muy completa toda la intervención del gobernador Francisco Meléndez, un gran cuadro político, un gran líder de la revolución bolivariana, miembro del alto mando político, gobernador de un estado clave, como él mismo lo describió, clave en lo político, en lo poblacional, en lo económico, para el proyecto de la Venezuela potencia económica, que es nuestro norte, nuestro centro, mejor dicho, nuestro centro. Si alguien me preguntara cuál es la tarea principal de la patria en todos estos días, meses, en todos estos años, de aquí hasta el 2025, 2030, el principal frente de batalla es el económico, construir la Venezuela económica potencia. Ese es el principal frente, porque todo lo demás los tenemos. Tenemos un modelo social justo, socialista, vía al socialismo, inclusivo, protector. Lo tenemos desplegado, hay que mejorarlo. Sistema de salud pública, hay que mejorarlo, perfeccionarlo. El sistema de educación pública, hay que mejorarlo, perfeccionarlo. El sistema alimentario, hay que mejorarlo, perfeccionarlo. El sistema de la Gran Misión Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo Tricolor, hay que seguirlo desarrollando, integrarlo y perfeccionarlo. Búsquenme por donde me busquen, pues. Busquen la patria por donde la busquen, en lo social. Es el modelo más completo y perfecto que se conozca sobre el planeta Tierra. El modelo socialista venezolano construido, fundado por el comandante Chávez.
en lo político también. Pueblo pensando, pueblo movilizado, pueblo opinando, pueblo participando. 19 elecciones en 15 años. Algunos periodistas internacionales que vienen a hacer entrevistas. Hoy sale una entrevista muy buena en The Guardian, en Londres. Y bueno, está corriendo por el mundo la entrevista. Creo que quedó bastante bien. Es una de las mejores entrevistas desde el punto de vista de lo que hizo el periodista, no de lo que hice yo. Trabajó respetuoso. Porque yo he dado otras entrevistas como la de Televisa en México y la pasaban a las 12 de la noche un día. ¿Quién le iba a ver? Nos tienen miedo, Televisa me tiene miedo y le tiene miedo a la revolución bolivariana. Son tremendos mentirosos y manipuladores. Televisa de México son unos, y su dueño, Carlos Slim, son tremendos manipuladores. Ellos él cree porque sea el gran millonario del mundo, puede mentir sobre Venezuela. Cobarde. Nos tienen miedo, por eso tuvieron miedo de pasar en un horario estelar la entrevista. Le tienen miedo a la verdad de la revolución bolivariana. Así de sencillo. Bueno, en todas esas entrevistas, cuando yo digo, porque Venezuela en 15 años ha vivido 19 elecciones, es los periodistas, pero usted va a seguir repitiendo eso. Yo le digo, ah, no es importante. Dígame un país del mundo que haya hecho 19 elecciones en 15 años. No existe, ¿verdad? No existe. Jorge Rodríguez es especialista electoral. No existe. Ah, eso es una expresión de la democracia venezolana, no es la única, pero es una expresión importante, ¿verdad? Hemos votado para todo aquí, enmiendas, reforma, revocatorio, etcétera, etcétera, presidencia, gobernadores. Entonces, si es por política, tenemos un modelo político en fase de crecimiento, expansión, perfeccionamiento, con instituciones sólidas, respetadas, todas las instituciones, con pueblo, con una cultura política, con valores, con un pueblo politizado, movilizado. Ahora, ¿qué falta para que Venezuela tome su camino de grandeza hacia el futuro? El desarrollo económico diversificado, sostenido, expandido en todo el territorio de la nación. Y Carabobo juega un papel vital. Por eso, muy bueno lo que ha dicho nuestro gobernador. Hoy se instaló en Carabobo la Conferencia Económica de Paz. Va recorriendo los caminos de Venezuela la Conferencia Económica, ¿verdad? La Conferencia de Paz en sí también está instalada y trabajando. Pacificó el Táchira, pacificó Mérida, pacificó Carabobo, Zulia. Pacificó el Zulia. Y después viene la Conferencia Económica, que es la paz para trabajar, la paz para prosperar, para producir. Hoy estuvo allá nuestro compañero Rafael Ramírez Carreño, vicepresidente de Economía, y las noticias son muy buenas. Y cuenten todos los trabajadores y empresarios carabobeños, todos y todas. Ahí no le vamos a pedir carnet, que me digan si le pidieron carnet para entrar a la conferencia. O presenta carnet el PSUV o aquí no entra. Eso se hacía antes, eso se hace todavía por ahí en galpones donde algunos partiditos hacen asamblea escondido para elegir autoridades. No, aquí es, somos el gobierno de toda Venezuela, de todos y todas, y queremos integrarlos a todos y todas al trabajo. Así que los empresarios allá en Carabobo deben saber que la palabra que hemos empeñado allí es palabra que vamos a cumplir, porque nosotros somos gente de palabra, de honor, gente de trabajo, gente de moral. Así que muchas gracias, querido compañero Francisco Amelías. Ahí están las dos caras de Venezuela. Por un lado, nosotros inaugurando una tremenda maternidad con equipos de los más modernos del mundo, traídos por el convenio China-Venezuela. Ahí está, los equipos más modernos del mundo. Por otro lado, nosotros instalando la Conferencia Económica de Paz para trabajar en la aceleración del crecimiento económico regional y nacional. Y al frente, una pequeña minoría de violentos, bueno, hizo explotar un camión lleno de combustible y dejaron sin electricidad parte de San Diego y parte de Carabobo y enfermaron no sé cuánta gente. Usted decida a qué Venezuela quiere pertenecer. Si quiere pertenecer a la Venezuela de paz, de trabajo, de buenos valores, de empeño y de fe en el futuro, o a la Venezuela esa destructiva que quema, que mata. Que cada quien tome partido, pues.
En los momentos de la historia uno tiene que tomar partido. Nosotros hemos tomado partido por la paz, por el trabajo, por la prosperidad, por el bien de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Bueno, yo quisiera que el ministro Rodríguez Torres, dado estos eventos, ¿por qué estos eventos tan violentos? Algunos dirán, estas cosas en Venezuela no se habían visto así. Estos son ataques terroristas más bien como importados, ¿verdad? Planificados por gente que pone la plata y pone el terrorista. Y han llevado a un grupo pequeñísimo de gente llena de odio y bien pagada a este tipo de eventos terroristas que se puede llamar que quemar un camión lleno de combustible frente a una comunidad es protesta. ¿Protesta contra qué? ¿Contra qué protesta? ¿Contra la vida? ¿Contra la paz? Así que yo invité a, te iba a decir embajador, gobernador, al ministro Rodríguez Torres, para que nos trajera este informe de cosas que poco se dicen, ¿no? Que poco se distribuyen en los medios de comunicación nacionales e internacionales, pero que es muy grave, que es la llegada del narcotráfico colombiano a Venezuela para promover el terrorismo y las vías violentas para hacer política y apoderarse del poder. Rodríguez Torres, adelante. Sí, muchas gracias, mi comandante, y buenas noches los venezolanos. Hay dos casos emblemáticos, para ser bastante breve, que señalan la participación de mercenarios ligados al narcotráfico y al paramilitarismo en las protestas que hemos visto, en esta protesta insurreccional que estamos viviendo hace ya casi dos meses. En primer lugar, la Policía Nacional captura en San Cristóbal a Gabriel Alejandro Reyes Beltrán, aquí podemos ver la foto, este es un ciudadano que está solicitado internacionalmente con código rojo de Interpol por el delito de narcotráfico, ¿no? Y estaba en una barricada en la ciudad de San Cristóbal. Dirigiendo la barricada. Era el jefe de ese grupo que estaba en esa protesta violenta, en esa barricada. También fue este otro caso más interesante aún. Este es un ciudadano de nombre García González Luis Enrique, con documentos falsos colombianos, que fue capturado en Maracaibo, también tratando de salir de la ciudad, una vez que fue observado en las barricadas que habían en ese sector. Y posteriormente, en las investigaciones que hemos estado desarrollando, tenemos fotografías con su uniforme y su indumentaria y armas que utilizan los grupos paramilitares colombianos, y en una foto donde aparece saludando personalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este narcotraficante paramilitar. Paramilitar. El mismo que capturamos en esta barricada del Zulia. En la del Zulia, sí. Bueno, esto sí yo no lo sabía, esto es una primicia que está dando el ministro Rodríguez Torres. Ahí está la foto, miren, del paramilitar al lado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, dándole la mano. ¿Sería como soldado o le estaba dando...? En ese momento estaba en el ejército, sí. En el ejército. Posteriormente hay otra foto más abajo, en el mismo recuadro, donde aparece ya con una indumentaria ya de prácticamente, bueno, prácticamente no, una indumentaria que utilizan los grupos paramilitares y armamento que indudablemente... ¿Qué tipo de armamento es ese? ¿Es un lanzagranada? Sí, un lanzagranada. Es un fusil con lanzagranada y que tiene que puede ser utilizado para operaciones de francotiradores, ¿no? Por el tipo de mira que utiliza. Y aquí queríamos mostrar una foto, mi comandante jefe, rápidamente, para que los venezolanos vean por qué se evidencia la participación, el entrenamiento y la preparación que reciben estos caballeros de elementos inorgánicos de aquí, ¿no? Este es un arma improvisada, muy peligrosa, que han utilizado contra nuestra Guardia Nacional y la Policía Nacional en las protestas en Chacao, en el municipio de Chacao de Caracas y en otras ciudades. Y este es un individuo que pacíficamente portaba un arma con mira telescópica en Chacao hace tres noches y que ya lo hemos identificado y estamos tras su búsqueda para la captura. Bueno, con estas armas hacen fuego contra los funcionarios nuestros. Esa foto la sacó una agencia de noticias internacional, Associated France-Presse, ¿no? AFP. AFP. Sí, esta foto. Agencia francesa de noticias, un periodista, un fotógrafo de esa agencia, y la distribuyeron con una nota que nos sorprendió, ¿no? Porque las agencias de noticias tienen ya varias semanas vendiendo la especie de que
pacíficas protestas contra el gobierno dictatorial de Maduro son reprimidas brutalmente. Eso es lo que han vendido, así como Hollywood vende una película, pues, y crea un relato y crea todo su guión. Ellos vendieron una película para el mundo, donde nosotros, yo soy un dictador que reprimí justas protestas, ¿no? Ahí está la realidad. Con un arma como esta, mi comandante jefe, fue que el joven de Maracaibo perdió la vida manipulando un arma como esta. Lamentable y dolorosamente. Lamentable y dolorosamente ocurrió porque el mortero que utilizó no salió disparado por el tubo cañón, sino que explotó hacia en atrás. El mismo sitio y le causó la muerte inmediata. Pero fue una cosa terrible. Yo vi una foto muy terrible, lamentablemente, en Twitter. Colocaron las fotos crudas allí y me encontré con esa foto realmente que no quise haber visto jamás en la vida. Y ese muchacho, bueno, después salió fotografías y videos de él entrenándose para esto, porque entonces han captado muchachos para entrenarlos en métodos terroristas y violentos de lucha que en Venezuela no se habían conocido así, porque la antigua guarimba no tuvo estos componentes. Recordemos todo que la guarimba arrancó como método de lucha en el año 2004, 27 de febrero del 2004. Precisamente se estaba dando una cumbre del G77 más China en Venezuela. Estaban todos los presidentes de varios países, de varios continentes, presidida por el comandante Hugo Chávez. Y allí comenzó la guarimba y duró como 4 semanas. Pero la característica principal que tuvo fue quema y enfrentamiento por piedra. Pero no hubo ni francotiradores para asesinar guardias nacionales, policías, para asesinar gente que pasara por allí, como varios casos que se conocen, ni hubo este tipo de preparación para el combate violento callejero. Gente preparada y financiada para el combate violento de calle, que bueno, cumplieron un conjunto de fases y son muy peligrosos, yo quiero decirlo. Estos grupos son muy peligrosos y no han cesado en su intento de, por la vía de la violencia, acabar con la democracia y el gobierno constitucional de Venezuela. No han cesado en su intento, son pequeños grupos. Ahí ustedes pueden ver, no es casualidad que estos narcotraficantes hayan estado motorizando, dirigiendo las llamadas barricadas en estos estados. Apenas esto es, digamos, una muestra de la dimensión de la penetración de grupos paramilitares y terroristas de Colombia en estos grupos de ultraderecha extremistas que han llevado la violencia a toda Venezuela. Esta es la otra cara, pues. Esta es la otra cara. Efectivamente, Venezuela está trabajando, avanzando, pero no podemos descuidar que ha surgido en Venezuela una insurgencia armada de ultraderecha. Quiero decirlo y denunciarlo. Ha surgido en Venezuela una insurgencia armada de ultraderecha, que se han planteado objetivos, no solamente el combate callejero, la violencia, matar guardias nacionales. Se han planteado, bueno, atentados directos contra personalidades. Se han planteado secuestros, asesinatos en Venezuela, que sean de impacto, de conmoción nacional. Se han planteado eso y vincular eso al AMPA común, como sucede en otros países, como sucede en otros países. Buscar delincuentes comunes, darles todas las garantías, el sicariato. El delincuente común opera, comete crímenes horrorosos y después aparece que es la delincuencia común. Cuidado, compañeros que investigan, de inteligencia, cuerpos policiales y ministros dedicados a esto. Estamos ante la presencia de una insurgencia sin ética, sin límites morales y que su único objetivo es destruir por venganza, por odio, por ambición personal de poder, de pequeñas personalidades que son tan pequeñas como el tamaño de su ambición, proporcional al tamaño de su ambición personal. Hay que estar pendientes de todo eso. No bajar la guardia, que nadie baje la guardia. Hay que mantener la guardia alto, ¿no?
Nosotros hoy, como sabe toda Venezuela, con la facilitación, el acompañamiento de UNASUR, fuimos a una reunión que yo creo muy importante. Muy importante. Aquí tengo la foto oficial, pudiéramos decir, de la reunión en el Salón del ALBA. Este salón, le pusimos ese nombre, recuerdo cuando yo era canciller, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Norteamérica, ALBA, ahí fue la reunión. Este salón es parte de un edificio que ha sobrevivido 400 años, un poco más. En este salón, un poquito más, un poquito menos, pero en este edificio, que forma parte de la Casa Amarilla ahora, pero que existió antes de la Casa Amarilla, allí se deliberó el 19 de abril de 1810, y de allí salió en Paran, Madariaga y compañía, al famoso balcón del 19 de abril para los sucesos del 19 de abril, cuando fue depuesto democráticamente el capitán general del Imperio Español, el último capitán general que mandó tierra venezolana. Estuvo allí, desde ahí gobernaba, era la capitanía general, todo lo que es la Casa Amarilla, y su oficina era esta, toda esta parte aquí, y lo que es la oficina de la Cancillería hoy. Allí estuvimos con tres representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, de la oposición venezolana. El doctor Ramón Guillermo Aveledo, yo no lo conocía, aunque nos habíamos topado cuando yo fui diputado al último Congreso de la Cuarta República, pero nunca había conversado con él. Estaba también el doctor Omar Barbosa, del Zulia, diputado, y el gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, que sí lo conozco bastante. Y que bueno, por razones de la política y de la vida, es un dirigente hoy por hoy de la oposición. Gobernador electo democráticamente, con las mismas máquinas electorales y el mismo sistema electoral que nos eligen a todos, pues. Al presidente llamado Maduro, a los alcaldes, a los diputados, a los concejales, todos. Aquí está este alcalde que está aquí, Jorge Rodríguez, lo reeligieron con más votos y más porcentajes el 8 de diciembre con el mismo sistema electoral, que eligieron a Antonio Ledesma. ¿Ustedes lo conocen? ¿No lo han escuchado? Antonio Ledesma es alcalde metropolitano electo por las mismas maquinitas que votó la gente cuando me eligieron hace un año a mí. Igualito, el sistema electoral más transparente y confiable del mundo entero. Bueno, aquí nos reunimos. Tuvieron los cancilleres de UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas. Tuvo compañero Jorge Arriaza, vicepresidente de gobierno, Elías Agua Milano, canciller, y Jorge Rodríguez, por las Fuerzas Patrióticas y Revolucionarios, 3 y 3. Y yo estuve allí como presidente de la República, ustedes saben. Aquí está la otra foto. Bastante luz había, ¿verdad? Bastante luz. Y luego alguna foto de las declaraciones posteriores de nuestro vicepresidente Jorge Arriaza, acompañado del canciller Jagua y de todos los cancilleres de Sudamérica. Ahí están algunas imágenes de cuando llegamos a la Casa Amarilla, sede de la Cancillería. Habíamos caminado por la Plaza Bolívar un rato previamente, conversando con el pueblo, y luego que salimos también, Jorge y yo nos fuimos a conversar porque se llenó la Plaza Bolívar de mucha gente, y fuimos a saludar a la gente, a abrazarla y a recibir todo el respaldo, todo el apoyo. Creo que esta reunión que se inició hoy echa las bases para un diálogo político franco, cara a cara, directo, respetuoso, para avanzar hacia un proceso de reconocimiento como actores políticos. Tanto las fuerzas bolivarianas, patrióticas, chavistas, revolucionarias, como las fuerzas de la oposición. Bastante conversamos con gran franqueza y de manera directa.
de manera respetuosa también. Hubo momentos tensos, como tiene que haber, momentos de tensión, pero hubo acuerdo de iniciar entonces un ciclo de reuniones. La MUT se fue a hacer un conjunto de consultas para tomar sus propias decisiones, ¿no? Y nosotros creemos que este es el camino. El camino es respetar la Constitución. El camino es respetar el funcionamiento democrático del país. El camino es respetarnos mutuamente. El camino no puede ser jamás la violencia, jamás de los jamases. El camino tiene que ser el diálogo para construir nuestra patria. Ni nosotros los convertiremos a ellos en el socialismo bolivariano, ni ellos nos convertirán a nosotros en capitalistas ni opositores. ¿Verdad? El que está seguro de lo que es, puede sentarse y pararse donde sea. ¿Verdad? Nosotros así se lo dijimos y ellos así nos lo dijeron. Cada quien es lo que es y cada quien está donde está. Yo insistí mucho en varios temas, pero quiero que se sepa que insistí mucho en el tema de la necesidad de construir un sistema de coexistencia pacífica de modelos distintos de sociedad, de convivencia con tolerancia. Porque uno de los daños más graves que ha hecho toda la guerra psicológica y todas estas cosas es la intolerancia que han incubado en un sector pequeño de la sociedad. Y yo se lo dije allí, lo digo públicamente, que ha dejado como resultado doloroso actos de intolerancia que han rayado en la ilegalidad contra familia, cuando golpearon a Roque Valero y su esposa. Y su esposa llevaba un niñito, su hijo. ¿Cómo van a golpear a un niño, un bebé que estaba dormido? A nadie, ni a un adulto. O la paliza que le dieron a William Muñoz, que casi lo matan, la única razón para golpearlo, combates y todo, y casi asesinarlo, es que chavista, para no decir las expresiones, ¿no? Venezuela, toda, tiene que ponerse en marcha una gran jornada para sanar la sociedad de intolerancia y violencia, sanarla, es sanarla, porque la intolerancia llena de odio y de violencia es una enfermedad del alma, es una enfermedad social, así lo es. Yo insistí mucho en ese tema y vamos a insistir, yo voy a insistir mucho cuando se den las reuniones, ojalá sea mañana o el jueves, la reunión ya oficial, donde estén los voceros que van a asistir allí, ya completa la oposición, la MUT, y bueno, ampliada la delegación de las fuerzas revolucionarias y patrióticas, y bolivarianas y chavistas, y socialistas. Y bueno, forma parte del esfuerzo de la Conferencia Nacional de Paz. Cada quien, yo volví a proponer dos temas clave, donde creo que todos podemos remar hacia el mismo objetivo. Algunos dirán, no faltará, como decía el comandante, quien salga a decir que yo soy un inocente. No, yo no soy ningún inocente, ninguno de nosotros somos ninguno inocente. Ya bastante hemos pasado en estas luchas, desde casi niños hasta ahora. Pero sí sé que con voluntad, buena fe, buen trabajo, se puede lograr todo lo que uno quiera lograr. Y para muestra un botón, pues, ¿quién iba a pensar hace 30 años que íbamos a tener, Juan, una constitución como esta? Nunca. O que íbamos a hacer una revolución como la que se ha hecho en Venezuela. Así que vamos a insistir en dos temas. Bueno, el tema que dije de la intolerancia, ¿no? Y del odio, que cese. Y una campaña allí, en el hogar, en la escuela, en la calle. Y hacer todo lo que haya que hacer para que eso se acabe como fenómeno.
y haya convivencia, coexistencia, tolerancia, sin bajar el nivel de la pasión, ¿no? En la defensa de las ideas que cada quien tenga. Pero la pasión no nos puede llevar a eliminar al otro. ¿Verdad? Jorge, como psiquiatra, pudiera hacernos una interpretación de las bases humanas, psicológicas, conductuales, de la intolerancia, del odio y de la exclusión del otro. ¿Por qué un ser humano viene y excluye al otro? ¿Por su color de piel, o por su idea, o por su condición social? ¿Ah? Jorge Rodríguez. Gracias, presidente. Usted utilizó una frase cuando estaba en esa reunión del día de hoy, que era una palabra, que era la necesidad del reconocimiento, que era muy positivo que nos estuviéramos conociendo desde el punto de vista de sentarnos en esta reunión preparatoria, en esta reunión de evaluación con miras a la reunión definitiva, porque eso nos permitía reconocernos, porque precisamente en lo que se basa la intolerancia, en lo que se basa la discriminación, en lo que se basa el racismo, en lo que se basa la agresión, es principalmente en que a través de una operación psicológica, que puede ser de guerra psicológica, que puede ser de propaganda, que puede ser de razones políticas descabelladas, lo que se produce es el no reconocimiento del otro. Y al no reconocer al otro como un igual, como un ser humano, al no reconocer al otro como una persona con espíritu, con alma, con posibilidad de hablar, de alegría, entonces se produce la respuesta más característica, que es el miedo, y después del miedo, la agresión. Un ejemplo, el ejemplo más palpable y tan doloroso, lo que ocurrió en Ruanda hace 20 años, presidente. Ruanda es una república del África. Y hubo un proceso realmente que es emblemático en el mundo de lo que es la intolerancia, el odio, la violencia por razones tribales, raciales y religiosas. Luego se contaron cientos de miles de muertos y una de las cosas que la historia nos señala es que esa operación de no reconocer al otro, de llamaban cucarachas a los del otro, los Hutus llamaban cucarachas a los del otro sector, y desde ese punto de vista se pudo generar esa matanza porque se cae, digamos, la capacidad que tiene el ser humano de reprimirse, es decir, yo no puedo agredir físicamente a otro, yo no puedo utilizar un mortero para disparar, yo no puedo utilizar armas largas en una calle del municipio Chacao, etcétera. Y una de las cosas que se señalaban en el caso de Ruanda, que lo hemos estado leyendo en estos últimos días, es que la comunidad internacional no intervino de forma pronta para tratar de resolver esta situación. Afortunadamente hemos tenido el acompañamiento excelente, que además expresa la inmensa madurez de nuestra democracia en América del Sur, de UNASUR, que ha venido facilitando este proceso y esta reunión, que yo considero muy auspiciosa, porque allí no fue que no nos lanzamos flores unos a los otros, evidentemente se fijó la posición del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario, la posición del pueblo venezolano, de la gran mayoría de la población venezolana, y los sectores de la oposición venezolana también expresaron con respeto, pero con la franqueza que debe caracterizar esas reuniones, sus planteamiento, pero nos permitió reconocernos en esa reunión, que el respeto se impusiera, que la cortesía se impusiera. Yo lo único que llamaría es, en primer lugar, es un poco lamentable que esta reunión no hubiera ocurrido antes, ante todos los llamados que usted ha hecho, presidente. La historia tendrá que decir cuántas veces el presidente Maduro ha convocado a los sectores de la oposición sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de condicionamiento a un diálogo sincero. Y hay sectores de la oposición que ya se sumaron al diálogo, porque ¿quién puede decir que Fedecámara, el presidente de Fedecámara es chavista y participó en la primera conferencia permanente de paz que usted convocó? Otro tanto el señor este empresario Mendoza, otro tanto los que en las conferencias de paz en los distintos estados han venido participando. Ya hay sectores de la oposición, pero es auspicioso que hayan participado estos factores de la llamada mesa de la unidad democrática. Lo único que yo diría es que ninguno sucumbamos al chantaje del extremismo.
que no sucumba la Mesa de la Unidad Democrática a esos pocos sectores que a través de las redes sociales intentan, insisten en el no reconocimiento, insisten en la agresión, insisten en el insulto, insisten en la discriminación. Seguramente ambos sectores habremos cometido errores, pero es fundamental que no se sucumba al chantaje de los más violentos y que mantengamos esta mesa de paz, presidente. El alcalde Jorge Rodríguez, Jorge Jesús Rodríguez Gómez, mejor conocido como Bantroy. Muchas gracias, querido compañero, psiquiatra y hombre de paz. Por aquí tenemos a otro hombre de paz, jesuita venezolano, teólogo entre teólogos, profesor universitario, periodista, hombre humilde, del sur de Mérida, al mundo, que siempre nos orienta con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Siempre tiene una palabra orientadora, profunda, del cristianismo ese auténtico que está en la calle y del cual nuestro comandante Hugo Chávez nos enseñó a aprender el cristianismo auténtico, el de Cristo, el de la calle, el del pueblo, el de la sabiduría de nuestra Biblia, de la palabra sagrada. Y bueno, cuando uno quiere buscar algo profundo y bueno en el ser humano, búsquelo en Dios, sin lugar a duda. Búsquelo de cualquier religión. Ayer hubo un encuentro ecuménico, yo no pude ir lamentablemente por distintos motivos. Yo quería ir a la sinagoga allá con el rabino Cohen y compartir nuestra verdad profunda, nuestra verdad espiritual. Al final el Dios de la humanidad es uno solo. Algunos lo llaman Jesucristo, otros lo llaman Alá. Pero la humanidad es una sola y Dios es uno solo. Y nosotros, para poder sanar esta herida que han creado en la patria de violencia, de odio e intolerancia, la tenemos que sanar en Dios, sin lugar a duda. En el amor. El amor es la única fuerza humana que puede sanar. Porque en el amor va Dios, va el ser humano, va lo mejor de todos, va la sociedad en sí. Padre Numa Molina, una reflexión sobre todos estos acontecimientos y todas estas cosas. En contacto con Maduro, siendo las 9:36 minutos de esta noche de el 8 de abril. Adelante, Padre Numa. Decía el alcalde Rodríguez, no sucumbamos, fueron de las últimas palabras que mencionaste ahora, no sucumbamos a, yo diría, a la mentira, y sobre todo a la mentira mediática, que es la que de algún modo nos echa a pelear. Hay una frase de Jesús hermosa en el Evangelio de Juan. Dice, solo la verdad les hará libres. Y por eso, justamente porque hay tantas medias verdades o tanta mentira, pues terminamos siendo esclavos de ello y peleándonos unos con los otros, porque hay una mentira en el ambiente que daña, que es perversa, ¿no? Por otra parte, en cristiano, porque nos reconocemos un país en su mayoría cristiano, en cristiano el otro es terreno sagrado, es espacio sagrado, por lo tanto se le respeta profundamente, y eso ya lo, incluso hasta desde el mismo rito bautismal, a la persona se le consagra como espacio sagrado. Entonces, si el otro es espacio sagrado, no se le puede agredir ni con el pétalo de una rosa. Si yo digo, si solo eso lo pusiéramos en práctica como cristianos, ya sería suficiente para que tuviéramos un país en paz, hermoso, trabajando juntos desde nuestras diferencias, porque es lógico que tenemos que ser diferentes. Sería bien aburrido un mundo en el que todos fuéramos iguales. Todos somos distintos, y desde esa alteridad que somos, es desde donde nos vamos construyendo y desde donde hacemos un país hermoso. Ayer, por ejemplo, la experiencia del encuentro ecuménico, fue una experiencia hermosísima, donde las tres grandes religiones monoteístas nos encontramos, ¿no? El cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Y dentro del cristianismo,
pues la rama evangélica de nuestras iglesias evangélicas, presbiterianas y todas las que hacen vida en Venezuela, que en definitiva somos cristianos y creemos en Cristo, ¿no? Pero todos coincidimos en una sola palabra y en un solo deseo: la paz, la tolerancia, el respeto. De tal modo que yo creo que de aquí, de esta experiencia que estamos viviendo, de esta, de algún modo, túnel por el que nos ha tocado que pasar históricamente en estos días, tenemos que sacar las mejores lecciones. Yo sí tengo la gran esperanza y la gran fe de que de toda esta situación tenemos que sacar lo mejor, y tiene que surgir una Venezuela mucho más tolerante, más hermana, unos venezolanos queriéndonos mucho más y apostando por los valores de la vida y de la convivencia pacífica. Ese sería mi mensaje hoy, y cerrando, les recuerdo, ¿no? Somos católicos, una gran mayoría de los venezolanos somos católicos. ¿Cómo es posible que en el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo justamente para el cambio de vida, la Cuaresma la hayamos pasado guerreando y atacándonos unos con otros, en vez de poner justamente esa actitud, que eso sería una de las actitudes fundamentales en Cuaresma, para poder que celebremos la Semana Santa y la Pascua, y si no, que Cristo resucitado vamos a celebrar? Si justamente nos estamos agrediendo unos con otros, ¿dónde está Cristo resucitado? Cristo resucitado está en el otro, en el hermano. Y hasta que no lo descubramos allí, no vamos a poder construir un mundo de paz y una Venezuela hermosa, que de verdad sea un espacio de reino de Dios. Eso sería un poco. Sería bastante. Muy hermosas las palabras, ¿verdad? El padre Numa, siempre con gran sabiduría. Yo quiero enviarle un saludo a toda la comunidad judía, a toda la comunidad musulmana del país, y a toda la comunidad evangélica y a todo el pueblo católico venezolano, que convivimos en paz, apreciándonos cada vez más. Esto es una revolución ecuménica. Nuestra revolución es una revolución del amor, es una revolución esencialmente espiritual. Por eso podemos interconectarnos con toda la espiritualidad del pueblo, de sus religiones y sus diversas creencias, con respeto. Porque no hay que olvidar que tenemos una espiritualidad profunda en los pueblos aborígenes, una espiritualidad profunda en los pueblos afro-venezolanos y afroamericanos. Bueno, los trajeron a nuestros abuelos. 100 millones de nuestros abuelos trajeron del África, con sus tambores, con sus prácticas espirituales, que son tan válidas y tan humanas como cualquier otra. Y así estaban nuestros abuelos aborígenes aquí, ¿verdad? Que amaban al sol, a la lluvia, a todas las fuerzas que nos dieron vida. Es una fuerza energética, espiritual, especial de nuestro pueblo latinoamericano caribeño, que tiene una identidad especial, es toda una región del mundo especial. Yo quiero agradecer a la Unión de Naciones Suramericanas, a todos los gobiernos hermanos de Suramérica, a todos los gobiernos, al gobierno del presidente Juan Manuel Santos en Colombia, por todo su apoyo, al gobierno del presidente Rafael Correa en el Ecuador, del presidente Ollanta Humala en Perú, de la presidenta Michelle Bachelet en Chile, del presidente Buters de Surinam, del presidente Ramotar, la República Cooperativa de Guyana, de la presidenta Cristina Fernández, de la presidenta Dilma Rousseff, del presidente Horacio Cartes del Paraguay, del presidente Evo Morales, el jefe indio de Sudamérica. Quiero agradecer a todos los presidentes, al presidente Pepe Mujica, la sabiduría del sur, de la República Oriental del Uruguay, a todos nuestros hermanos presidentes y presidentas. Esta es otra Suramérica, sin lugar a dudas. Obra de nuestro comandante Chávez. Cada vez más gente lo reconoce de esa forma. Es una obra gigante lo que hizo el comandante Chávez en tan poco tiempo de vida. Realmente se pierde de vista, porque no solo que anunció el nuevo mundo,
sino que lo logró, lo concretó. Vino a traer al siglo XXI a Bolívar y al proyecto original, porque la UNASUR es el proyecto original de los libertadores y de Bolívar como jefe de los libertadores, líder que trascendió todos los tiempos. Bolívar fue el que logró hilvanar una doctrina, un proyecto, una visión más allá de su tiempo, para su tiempo, pero sobre todo para nuestro tiempo. Y el comandante Chávez lo trajo intacto, así, genuino. La UNASUR, la CELAT, el ALBA, Petrocaribe, las alianzas que en el mundo van empujando el nacimiento del mundo pluripolar, nuestros hermanos en Rusia, dando una batalla tremenda por la paz, el presidente Vladimir Putin, el presidente Xi Jinping de la República Popular China, nuestros hermanos de la India, del África. Así que muy buenas orientaciones, sobre todo porque estamos esta semana, ya vamos por 8, ¿verdad? Esta es la semana de aniversario del golpe de Estado y de la resurrección y la victoria de la Revolución de Abril del año 2002. La Revolución de Abril. Decía nuestro comandante que esta es la suma de varias revoluciones. La Revolución de Febrero 1989, la Revolución de Febrero 92, la Revolución de Abril. Él decía que se sumaron las dos. El 12, 13, 14 de abril fue la suma de las dos revoluciones. Por un lado el pueblo, 27 de febrero de 1989, y por otro lado, 4 de febrero y 27 de noviembre del año 92, nuestra Fuerza Armada digna. Y les tocó el 13 y 14 de abril demostrar su potencia histórica, su unión definitiva. Las revoluciones, la Revolución de Abril. Vamos a conmemorar, a recordar bien al pelo. Y nuestro pueblo se va a movilizar, va a haber exposiciones de diversos signos, de fotografía. El 11, 12 y 13 de abril tenemos buenas sorpresas, ¿verdad? Del Cieloína. Buenas sorpresas que vamos a anunciar para la televisión, sobre todo la juventud, pendiente la juventud más joven, para que vea allí lo que le han contado y lo que han leído. Vamos a pasar los mejores documentales que se han hecho en el mundo sobre el golpe de Estado y la resurrección de abril del año 2002. Ahí lo van a ver, en cadena nacional los vamos a pasar, en horario estelar, para que nadie se los pierda, pero para que la juventud esté pendiente allí, ¿verdad? Y además, bueno, vamos a movilizarnos como siempre. La fuerza de la revolución saldrá a la calle. 11, 12, 13. El 14 de abril vamos a tener un evento especial, primer año de la victoria. Y bueno, después viene toda la Semana Santa, Semana Sagrada, como dijera el Padre que siempre nos orienta, Padre Numa Molina. Bueno, yo le estaba diciendo que esta es una reunión muy importante. Gracias a UNASUR por haber creado los puentes para llegar allí. Llegar aquí, en esta oportunidad, llegar a este salón del ALBA, en este salón histórico, ¿cómo costó? Y debemos valorarlo, debemos valorarlo. Yo lo valoro en toda la dimensión histórica que tiene esta reunión del día de hoy. Y pongo toda mi energía y toda mi fuerza para que el camino que iniciamos hoy con la oposición venezolana le dé paz a Venezuela. Paz a Venezuela. Y mandemos un mensaje claro de paz entre todas las fuerzas políticas del espectro democrático venezolano. Un mensaje de paz. Yo voy a seguir insistiendo en dos temas. En dos temas. Cada quien en lo que es, pues. Cada quien en lo que le toca. ¿Verdad? Ahí están las fuerzas sociales y políticas. Bueno, que cada quien siga actuando. Pero tiene que haber puntos que nos convoquen
a trabajar por temas centrales de la sociedad venezolana. Uno de ellos es el plan de pacificación. Aquí está el Movimiento por la Paz y la Vida, ¿verdad? Yo voy a ponerlo allí. Voy a decir, retomemos el plan de lucha contra la criminalidad, los antivalores de la violencia y el plan para hacer nuestra sociedad una sociedad de paz, de respeto a la vida. Ahí están las 10 líneas, pues. Se fue Rodríguez Torres con el Movimiento por la Paz y la Vida a recorrer el país. No inventó 10 líneas, las tomó de las propuestas por miles que se hicieron en todas las asambleas, con todos los gobernadores y todos los alcaldes. Porque trabajamos todo diciembre y parte de enero hasta que llegó la locura, pues, de la guarimba. Hicieron trizas todos los esfuerzos de diálogo y trabajo conjunto. Primer punto que voy a poner es ese. Vamos a retomar los esfuerzos, pues. Que cada quien es lo suyo, pero trabajemos por la seguridad pública, por la seguridad ciudadana, por la paz ciudadana. En segundo lugar, el tema económico. Que hay opiniones, que hay críticas, cada quien tiene su verdad y su razón. Trabajemos por el desarrollo económico, por el crecimiento económico, por abatir la inflación. Es muy fácil tirar piedra, ¿verdad? Y otros sectores es muy fácil hacer la guerra económica calladito por debajo. Lo difícil es ponerse a trabajar para producir, para crecer, para tener una base económica sólida. Yo pongo el tema económico, pues, a nombre de todos los venezolanos y las venezolanas de nuestra patria. Pongo el tema económico como centro de las conversaciones con los factores de la oposición en el marco de la conferencia de paz. Y así hay otros temas que irán surgiendo para construir una agenda positiva. Bueno, nos vamos a reunir para agarrarnos por las greñas y darnos cuatro cachetadas. Bueno, sería una estupidez, ¿verdad? Bueno, digámonos con respeto todas las opiniones y críticas que tengamos. Pero si nos vamos a reunir, es para unirnos en temas claves. En cuanto al modelo económico, social y político, no nos vamos a poner de acuerdo. Porque el rumbo del socialismo está marcado claramente por la voluntad nacional. Está marcado claramente por una ley. El rumbo de la democracia participativa, protagónica, de nuevo tipo, está marcado por una constitución. Pero por lo menos, en acciones puntuales, pongámonos de acuerdo. Nosotros tenemos capacidad para ponernos de acuerdo. Así que yo aspiro que entre miércoles y jueves, me dicen que es probablemente para el jueves, sería la reunión ya oficial para sentarse, correcto, sería el jueves la reunión pública, como dicen los abogados, pública y notoria. Y comunicacional, para, bueno, que Venezuela vea ese debate y apostemos allí. Yo pido del pueblo chavista, yo pido del pueblo patriota bolivariano, del pueblo que ama esta patria, que acompañó al comandante Chávez, que me acompaña a mí y que continúa al frente de esta revolución, al pueblo mayoritario que asume a Bolívar como proyecto vivo, pido todo su apoyo, absolutamente todo el apoyo para construir bases de paz en esta nueva etapa de la vida republicana de nuestra revolución bolivariana del siglo XXI. Pido todo el apoyo de instituciones, todo el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a todo nivel, el apoyo cívico-militar de la patria, lo pido. Un voto de apoyo y de confianza para construir la paz. Y que no vayan a salir voces agoreras a tratar de manchar este esfuerzo, de generar dudas. Pido que nos cohesionemos, así como hemos defendido la paz en estas 8 semanas de guarimba, cohesionados, unidos, sin una sola fisura en la unión de las fuerzas revolucionarias y patriotas, así pido que encaremos el camino difícil del diálogo con los adversarios de la revolución.
lo hago de manera responsable, lo hago por la paz de todos, porque creo que es el camino, paz con justicia, paz con tolerancia, paz con diálogo, y cada quien en el lugar que le corresponde. Y además porque sé que es la doctrina que nos legara el comandante Hugo Chávez, que intentó una y mil veces, por convicción, intentó una y mil veces los caminos del diálogo. Y los creó, los caminos del diálogo social. Intentó una y mil veces los caminos del diálogo para neutralizar los grupos violentos. Así que pido todo el apoyo para que ese camino, bueno, salga lo mejor que podamos nosotros edificarlo. También quiero anunciar que, bueno, nosotros tuvimos el viernes pasado una reunión con alcaldes y gobernadores del Consejo Bolivariano de Alcaldes y Gobernadores. Esa fue una reunión extraordinaria. Ahí aprobamos recursos para proyectos de diversos signos, ¿verdad? Recursos extras. Bueno, allí yo lancé una idea y la cosa ha pegado y va bien. Y me anuncian que hasta ahora de los 60 alcaldes de oposición que se han contactado con nosotros, 59 han confirmado querer asistir al taller de trabajo y de gobierno de calle que estamos convocando el viernes en el Círculo Militar a alcaldes y gobernadores de oposición. Eso sería un buen gesto, pues, reunirnos para ver los problemas que tienen y aprobar el recurso para proyectos específicos y resolver problemas de burocracia que seguramente hay con diversos proyectos y cosas, que a veces se tranca un proyecto por aquí, un proyecto por allá. Así que es una buena noticia también. La revolución democrática, constitucional, popular, bolivariana y socialista tiene que transitar estos caminos. Estos son nuestros retos, los retos nuestros aquí, de esta Venezuela de hoy, a las 10 de la noche del 8 de abril del 2014. Son nuestros retos y hay que encararlos con autenticidad, con lealtad a nuestro pueblo, con lealtad al legado revolucionario de nuestros libertadores, con lealtad al legado revolucionario de nuestro comandante Chávez. Encararlos de esa forma. Si uno es leal, si uno está claro del camino que tiene que transitar y está claro del futuro que hay que construir, todo lo demás es posible hacerlo. Así que yo convoco a la buena voluntad de toda la patria venezolana. Le hablo a los compatriotas que militan o dirigen partidos de la oposición, a todos, a la gran mayoría que quiere la paz, les hablo, vamos a darle una oportunidad y un voto de confianza al proceso de la Conferencia Nacional de Paz y a los diálogos políticos que se van a iniciar en las próximas horas. A todos les pido ese voto. No será los que llaman a la violencia los que encaminarán nuestro país hacia la prosperidad, los que garantizarán la felicidad al pueblo. No ha sido ni será así. Así que el camino nuestro es el camino de la paz. Yo quisiera saber si Jorge tenía algún comentario, ya que estuvo participando directamente de esta reunión de trabajo del día de hoy, que duró 3 horas. Empezamos a las 3 de la tarde y nos levantamos de la silla a las 6 de la tarde, allí, conversando. Tú dices, yo digo, tú dices. Todos nos lo dijimos ahí, de franqueza. Presidente, creo que fue importante la presencia de estos representantes de la Mesa de Unidad Democrática allí en la Plaza Bolívar de Caracas, como el pueblo que se agolpó a la llegada suya, presidente, a la Casa Amarilla, fue respetuoso con estas personas que acudieron a esa reunión. Y además creo que lo importante es que los planteamientos que usted hizo allí los viene haciendo desde el mismo momento en que se soltó la locura de la violencia, que además es una forma muy mezquina y muy egoísta de hacer política, porque negando toda la institucionalidad democrática, negando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
viniendo como venían algunos sectores de la derecha de la derrota electoral del 8 de diciembre, de la derrota antes del 14 de abril, pues lanzaron esta aventura que ha generado zozobra, angustia, sobre todo en los sectores de la población que los apoyan, porque en Baruta ellos tienen la mayoría de los votos y mantienen un estado de sitio en algunos puntos del municipio de Baruta, otro tanto en Chacao, otro tanto en San Diego. Afortunadamente ya la intervención del gobierno revolucionario resolvió los graves problemas que se presentaron en San Cristóbal. Pero por otra parte, los planteamientos que hicieron allí con mucha franqueza los sectores de la MUD, bueno, son planteamientos que se pueden y se deben discutir, que no son cosas que no estén en el tapete político para la discusión. Yo creo que lo que ha impedido hasta ahora el diálogo no es tanto los planteamientos y no es tanto los postulados políticos, es un chantaje, es qué ocurre con esos sectores de la derecha venezolana donde se viene inoculando desde hace 14 años el odio hacia todo lo que vuela a chavismo, hacia todo lo que vuela a revolución, y yo creo que allí es donde está el principal obstáculo, presidente. Creo que todo lo que se habló en esa mesa se puede y se debe discutir. Creo que todo lo que se esgrimió en esa mesa se hizo en términos de cordialidad, se hizo en términos, sobre todo, de respeto. Pero, insisto, veremos si estos sectores más violentos, que además tienen intereses que no son nacionales, veremos qué empieza a decirse en otras zonas, qué empieza a decirse en el norte del continente, en aquellos que intentan dirigir una asonada contra el gobierno revolucionario desde el estado de Florida, de los Estados Unidos, si lograrán estos sectores sentarse independientemente de la agresión que sin duda va a venir de los sectores más extremistas de la derecha venezolana. Jorge Rodríguez Gómez, a las 10:05 de la noche. Aquí tenemos dos periodistas. Siempre invitamos a un conjunto de periodistas nacionales, internacionales. Está Marcelo Brusa, periodista de la agencia francesa de noticias, AFP, ¿no? Marcelo Brusa, periodista francés de larga experiencia que ha trabajado en varias corresponsalías en varios países del mundo. También está el periodista Alexis Vega, venezolano, director del diario Ciudad Valencia, el fenómeno editorial del Estado Carabobo, Ciudad Valencia. Yo quisiera que el periodista Marcelo Brusa, bueno, nos hiciera alguna pregunta, ¿no?, ya que está aquí, y parte de la dinámica de En Contacto con Maduro es interactuar en contacto con periodistas nacionales, internacionales, que nos conecten directamente con la realidad noticiosa del día de hoy. Adelante. Sí, buenas noches, señor presidente. Yo quería preguntarle dos cosas vinculadas exactamente con las reuniones de hoy. Primero, al terminar la reunión, el referente de la MUD, Ramón Aveledo, dijo que entre los puntos que la oposición pidió incluir en la agenda figuran una ley de amnistía para el centenar de detenidos por los incidentes de estos dos meses y el desarme de los colectivos bajo supervisión internacional. Yo quería saber cuál era su opinión acerca de estos puntos, si considera estos puntos válidos, si piensa que estos puntos pueden tratarse o pueden bloquear cualquier tipo de negociación. Y vinculado también con las negociaciones, me voy a permitir señalarle que hoy el expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo, y cito al expresidente, Maduro debería dedicarse enteramente a gobernar, establecer una política de coalición, construir un programa mínimo y disminuir la tensión. Yo me pregunto si es posible algo como lo que plantea el expresidente Lula, sobre todo en lo relativo a una política de coalición, ya que una política de coalición implica alianzas estratégicas de largo plazo, y usted mismo acaba de decir que entre el modelo socialista y el modelo de la oposición no hay posibilidad de trabajar en conjunto a fondo. Bueno, sobre la segunda pregunta, de acuerdo totalmente con Lula, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Gobernando. A pesar de la guarimba no hemos dejado de gobernar ni un segundo. Hemos tomado decisiones,
En época de guarimba, yo aprobé más de 150 mil millones de bolívares en proyectos para agua, infraestructura, viviendas, Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, salud, educación, salud, programas preventivos contra el delito. Más de 150 mil millones de bolívares. Espacios públicos, bulevares, el Festival de Teatro de Caracas que se inaugura el próximo viernes 11, lo estuvimos preparando y va a ser el festival de teatro más importante que haya habido en Venezuela en 200 años de teatro. Va a ser una belleza. Caracas se va a vestir de teatro y Venezuela entera, pues va a ser en Caracas el epicentro. Pero como estamos en Semana Santa, podrá venir toda Venezuela a disfrutar el teatro. Así que hemos estado gobernando, seguiremos gobernando. Ahora, efectivamente, en un año, más o menos, que cumplo ahora, no me han dado un segundo de tregua. Normalmente cualquier gobierno en el mundo gana y la oposición le da, no sé, una tregua para que respire, pues no. El mismo día que me estaba proclamando el Consejo Nacional Electoral, declararon la guerra civil. Y todo el año 2013 lo pasamos batallando, batallando, batallando. Ganamos las elecciones, bueno, tremendamente. Un récord lo que hicimos con las elecciones. Subimos a 55%. Le sacamos 11.5 puntos de diferencia. Lo trataron de convertir en plebiscito. ¿Ustedes se acuerdan? Eso a veces tiende a olvidarse. Como hay tanto trabajo, la gente se olvida de cosas que pasan. Y muchas veces el cerebro humano, dicen los psiquiatras, tiende a olvidar los momentos desagradables de la vida. Como trataron de convertir en plebiscito, llenaron de tensión la sociedad reaccionó frente a la tensión y votó a favor de la revolución. Entonces dijimos, bueno, diciembre feliz, lo pasamos feliz. Diciembre de diálogo, trabajando. Recorrimos el país. Y cuando empieza el 2014 para trabajar, ¡pa! La guarimba. Así que, de verdad, ha sido 12 meses intensos de trabajo, siempre con optimismo, con dedicación, con amor, con entrega. Y gracias a Dios, lo tengo que decir, siempre con el amor y el apoyo del pueblo venezolano, que no me ha faltado ni un segundo ni me va a faltar nunca, estoy seguro de eso. El mismo amor y el mismo apoyo que el pueblo le dio al comandante Chávez siempre. Gracias, 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 gracias al pueblo de Venezuela, de verdad. Ahora, hay que entender que en Venezuela hay una revolución. Nosotros tenemos una coalición, la coalición amplia, más grande en lo social que existe en Venezuela, es la coalición del Gran Pueblo Patriótico. Es la coalición entre movimientos obreros, sindicales, movimientos campesinos, movimientos sexodiversos. Todos los movimientos sexodiversos son chavistas. Movimientos ecológicos, ecosocialistas, movimientos de mujeres, movimientos de profesionales, técnicos, intelectuales, artistas, cultores. Es una gran coalición social para hacer una revolución y una gran coalición política. Nosotros tenemos movimientos desde marxistas, leninistas, hasta movimientos socialdemócratas hay, porque el Partido Podemos es un movimiento de izquierda socialdemócrata y el Partido Socialista Unido de Venezuela es un movimiento bolivariano, chavista. Decir chavista es decir mucho. Es unir varios siglos de ideología revolucionaria. Es el socialismo del siglo XXI. Entonces tenemos una gran coalición. Lo que no hay en Venezuela es una negociación. Yo nunca voy a participar en una negociación. No tengo nada que negociar con nadie. Ni pactos, ni nada de eso. Ni negociación, ni pacto. Aquí lo que hay es un debate, un diálogo, que es diferente a una negociación y un pacto. Sería un traidor yo si me pongo a negociar la revolución. Es que a mí no me pertenece este poder le pertenece a la revolución, al pueblo, a la historia. En todo caso, a mí me toca es administrar este poder para hacer más revolución. Así que tenemos una gran coalición. Y el presidente Lula seguramente apunta hacia allá. Seguro que sí, por lo que lo conocemos.
Nosotros consideramos a Lula un padre de la izquierda también, querido compañero. Estoy seguro que está pensando en el caso de Venezuela, en la gran coalición para gobernar con el pueblo, con las fuerzas patrióticas, progresistas, de izquierda. Cada quien en su lugar, pues. La oposición y la derecha en su lugar, con todas sus garantías. Y nosotros, la revolución, la izquierda y el movimiento bolivariano en nuestro lugar. Cada quien se ve bonito donde está, pues. Eso sí, construyendo un modelo de coexistencia, de convivencia, de tolerancia. ¿Por qué no se puede, pues? Nadie puede pretender, como decía Jorge Rodríguez, nadie puede pretender hacer nichos cerrados de segmentos políticos electorales sobre la base del odio. Hay gente que ha hecho ese tipo de política, es apostar a la muerte. Seguro que le corresponde ir para el infierno cuando le toque la hora. Es apostar a la muerte. Odia al chavista y el chavista te viene a robar lo tuyo, te viene a asaltar tu casa, te viene a quitar el carro. El chavista viene por tus hijos, el chavista te odia. Mira, ahí viene el motorizado, cuidado. Llenando de miedos, de pánico, de desprecio, cuando es el mismo pueblo al final. Nosotros estamos en contra de esa forma de hacer política. Así que estoy seguro que vamos a construir un modelo propio, complejo y difícil, de coexistencia y convivencia. Y estas historias de intolerancia y de odio, estoy seguro, van a quedar en el pasado. Ahora, sobre la primera pregunta, yo no voy a hablar de detalles de la reunión en privado, porque bueno, ya son temas para el debate. Lo que sí es que aquí va a haber justicia, no va a haber impunidad. Tenga la seguridad de eso. Hay justicia y va a haber justicia. Es la única forma que haya paz. No hay otra forma. No hay otra forma. Y lo de los colectivos, bueno, yo, esto mismo que dije aquí, de alguna u otra forma parecía, se lo dije a ellos. Y se lo diré donde haya que decirlo. Yo salgo en defensa de los colectivos, como fuerza de paz, como fuerza de creación, como fuerza de vida. Y tengo como mostrarle al mundo, donde se nos acusa de tener grupos colectivos paramilitares, que es al contrario. Tengo como mostrarle a Venezuela todo lo que hacen los colectivos para producir alimentos, para darle salud al pueblo, los comités de salud, para construir comunas de paz. ¿No? Ya basta que se demonice, forma parte de la campaña para acabar con la intolerancia. Basta la demonización de los colectivos y de los hombres y mujeres de paz que forman parte de los colectivos. Si algún día existiera alguna denuncia de algún grupo X, ponle X, que tiene armas y plantea la lucha armada para hacer la revolución, que me lo digan. Soy el primero que voy para allá a desarmarlo. Primerito, pues, porque nosotros vivimos en los años 70 y 80 experiencias difíciles y nosotros sabemos lo que es la violencia en contra y en la calle. Y tenemos moral para decirle a cualquier compañero, mire, estás equivocado. Las armas de la República solo las tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para defender la paz, para defender la soberanía, para defender la Constitución, para defender al pueblo. Así que aquí nadie puede tener un arma, nadie. Más bien debemos ir al proceso de desarme para la paz social. Así que en cada uno de esos temas nosotros tenemos posiciones claras, muy firmes, y estoy seguro que van a ser comprendidas por los distintos actores políticos y sobre todo por la sociedad en el momento que se debata. Gracias. Compañero Alexis Vega, director del diario Ciudad Valencia. Gracias, señor presidente. En oportunidad de compartir con usted, me siento honrado esta noche y en víspera de la celebración de nuestro segundo aniversario, el próximo domingo 13. ¿Segundo aniversario ya? El segundo aniversario. Ah, pues sí. Ese periódico yo lo fundé cuando iba a ser gobernador. Ah, bueno. De Carabobo, ¿te acuerdas? Ciertamente.
en esta víspera... Soy ex gobernador de Carabobo. Va a tener que pelear con Ameliache, entonces. Él dice que lo fundó él. Pelearemos, pues. En esta semana que nos reúne en Valencia para esta celebración, el próximo 13 de abril, una fecha que sin duda reconoce esa gesta de unidad y victoria popular. Así se escogió particularmente para la salida a la calle del diario Ciudad Valencia, e igualmente de la emisora comunitaria Ciudad Valencia Radio 89.9 FM. Yo en lo particular quiero ser portador del mensaje de los 119 trabajadores del Centro de Desarrollo Comunicacional Ciudad Valencia, en entregarles un mensaje, un saludo cálido y fraterno, el sentido de apoyarlo en todos los esfuerzos que está haciendo, más como trabajadores, como ciudadanos y como venezolanos, para reconocer el esfuerzo que usted está realizando como cabeza del Ejecutivo Nacional para garantizar la paz y el progreso y el trabajo en todo el territorio nacional. E igualmente no quería desperdiciar la oportunidad para preguntarle, como lo ha puesto en la mesa de conversaciones con la oposición, el tema económico y viniendo de un Estado que es polo industrial y de desarrollo del país, preguntarle una evaluación adicional acerca de cuáles serían estos mecanismos para articular con los sectores privados de la economía y llevar pasos, consolidar esos pasos en avanzada que garanticen el progreso del país. Muchas gracias, presidente. Gracias. Buena pregunta. Fíjese que en el equipo económico dividimos el trabajo en dos niveles. Eso yo no lo había comentado públicamente, pero me parece importante comentarlo. Un nivel de la dirección económica, de las conferencias económicas de paz regionales y sectoriales, que lo conduce el compañero vicepresidente Rafael Ramírez. Y bueno, ahí están otros compañeros ministros, el ministro Marco Torres, el ministro de Agricultura, Industria. Les toca la tarea principal de articular todas las conferencias económicas regionales y de impulsar la conferencia económica nacional y de estar pendiente de las grandes políticas, del SICAT 1, SICAT 2, CENCOE, de los grandes equilibrios económicos y macroeconómicos. Y un equipo, que pudiéramos decir, más pragmático, más operativo, donde está el ministro Dante Rivas, está la ministra y presidenta de la superintendencia, superintendenta de Precios Justos, Andreína Tarazón, está el presidente del Centro de Comercio Exterior, CENCOES, Alejandro Fleming, está el ministro José David Cabello, de Industria, y otros compañeros, que es un equipo más de carácter operativo, porque nos estaba pasando lo siguiente: se estaba dando un proceso de diálogo bueno con todos los sectores empresariales, pero nos estaba pasando que se estaban replicando y multiplicando las reuniones y no estaba llevándose el proceso hacia toma de decisiones para resolver problemas, ¿no? Entonces, un grupo de empresarial, sector X, textil o alimentario, venía y se reunía con un ministro y se reunía con el otro y se reunía con el otro. Y muy bien, buena intención, buen diagnóstico, buenas propuestas, pero nadie se encargaba de la ejecución concreta de las decisiones para destrancar problemas, para acelerar determinadas dinámicas. Por eso yo creé un equipo que lo llamamos PAP, Producción, Abastecimiento y Precios, para la resolución de todos los problemas de la producción nacional, porque tenemos que dejar de ser una economía de puertos, ya basta. Todo el mundo piensa, ¿no?, que faltan micrófonos bonitos estos, tráetelo de Luxemburgo. Nadie piensa, bueno, esto es aluminio, esto es plástico, tenemos aluminio y plástico, estos son conductores. Bueno, ¿y por qué no lo podemos hacer aquí? ¿Ah? Con la mentalidad rentística petrolera que anda por ahí pululando todavía. Así que ese equipo de producción debe garantizar la producción nacional en todos los rubros, en algunos a corto plazo, en otros a mediano plazo, en otros en proyectos no de tan largo plazo, nosotros somos en esos acelerados, tiene que ser lo más mediano y más cercano. El abastecimiento de todo.
Ahora, en el abastecimiento nos vemos con problemas a veces, porque cumplimos lo que tenemos que cumplir en algún rubro y de pronto el contrabando o la guerrita económica que se mantiene, ¡pum!, golpea un producto. En estos días había un producto X por allí que le caímos encima. Ya lo estamos resolviendo. Bueno, descubrimos contrabando y maldad por debajo. No tenían ya excusa. ¿Qué faltan dólares? No faltan dólares, se le entregaron. ¿Qué falta tal? Ahí está. ¿Qué logística? Ahí la tiene. No, ya no tenían excusa. ¿Y ahora cuáles excusas vas a poner? No tienen. Tenían los productos acaparados o lo estaban moviendo por algunas regiones del país para sacarlo para Colombia. Y ese equipo está 24 horas del día. Aquí hay dos representantes de ese equipo. Andreina, como superintendente de precios justos, y el ministro de Comercio, Dante Rivas. Y ese equipo tiene que estar 24 horas como está, en la madrugada, los domingos, los sábados, en la mañana, en la tarde, recibiendo sectores, firmando convenios sector por sector, como estamos firmando, y regularizando todo el proceso de producción, abastecimiento y precios. Así que estamos montados sobre el tema económico. Y una cosa que he insistido mucho, y tenemos que insistir todos, es ir a lo concreto. Por ejemplo, hoy en Valencia se reunieron 200 y tantos sectores, como lo dijo Amelías y lo dijo el ministro Ramírez. Bueno, ¿qué resultados hay allí? Sector por sector. ¿Cómo hacemos para que cada sector produzca más? El que produce pollo, el que produce vehículos, el que produce autopartes, el que produce caucho. ¿Cómo hacemos en lo concreto? ¿Cómo hacemos para producir más y romper la dependencia de productos importados? Para que los ciclos productivos de esos sectores económicos se sostengan con capacidad nacional. Son problemas del desarrollo económico, del modelo económico y tecnológico industrial venezolano, que debemos nosotros encarar y en los cuales hay que dedicarse, como dice Lula. Hay que dedicarse a gobernar, hay que dedicarse a trabajar, no hay que dejarse distraer de las tareas centrales. Y la tarea central nuestra es la economía. Tenemos nuestra doctrina, nuestra estrategia económica clara. Tenemos políticas económicas claras. Tenemos el relacionamiento con todo el sector económico del país. Gracias a la Guarimba, porque si no hubiera sido por la Guarimba no instalamos la conferencia económica de paz. Hasta de lo malo se saca algo bueno, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Acción, métodos correctos y tenemos recursos, que es lo mejor. A Venezuela no le faltan los recursos, ni en bolívares ni en dólares. No nos falta, afortunadamente. Entonces lo que falta es alinear el esfuerzo permanente, mayor eficiencia en la resolución de problemas, mayor eficiencia en la aplicación de políticas y bueno, convertir a toda la patria en una gran fuerza productiva para el crecimiento, para el desarrollo. Esa es la reflexión que yo haría a partir de tu pregunta. Yo quisiera terminar ya este esfuerzo del día de hoy de en contacto con Maduro. Por aquí está la primera combatiente, no la había saludado. ¿Cómo está usted? Entonces yo dije doña Silvia Flores y me reclamó. ¿Por qué tú me dices doña? Mira la cara de madre. Está el ministro del despacho, la presidencia, el general, ejército, camarada Carlos Osorio, que viene de fajarse allá en el sur de la patria, trabajando y trabajando. Yo quisiera, ya que Jorge Rodríguez está aquí, él tiene buenas noticias, porque esta semana, el viernes, arranca el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Atención, unidades de batalla Bolívar Chávez, VCH, que son la fuerza de la patria. Las VCH van a activarse, las más de 13.000... 386 VCH que agrupan a miles, diría millones de venezolanos y venezolanas. Así que vamos a iniciar un proceso democrático. Fíjense ustedes cómo se construye la democracia. Nosotros tenemos el Partido Socialista Unido de Venezuela y no es un partido que está en un galpón escondido haciendo un congreso,
de espaldas a la sociedad, de espaldas a sus dirigentes, de espaldas a los militantes, ¿no? Hemos convocado a toda la sociedad venezolana a incorporarse, a debatir, a estudiar los documentos doctrinarios de principio, los documentos políticos estratégicos del Partido Socialista. Y en julio, los días 26, 27 y 28 de julio, con motivo de los 60 años de nuestro comandante Hugo Chávez, vamos a realizar el Congreso en vivo, un Congreso vivo, conectado con la sociedad, que va a llegar a instalarse ya habiendo recorrido el debate con millones de venezolanos, habiendo recogido la opinión de nuestra Venezuela y habiendo elegido sus delegados democráticamente, no escondidos, no con trampas, no, democráticamente, los delegados del Congreso que van a realizar este evento histórico. Jorge Rodríguez forma parte de la comisión organizadora junto a compañero Diosdado Cabello, la compañera Silvia Flores, Ameliach, Francisco Ameliach, María Cristina y María Cristina Iglesias. Así que Jorge, bueno, vamos a informarle al pueblo de Venezuela cómo va a ser este proceso, cuándo arranca, y yo convoco a todo el país que se incorpore en este tremendo congreso que va a refrescar, a renovar las tesis políticas, la doctrina política y filosófica de nuestra revolución bolivariana, inspirado en el comandante Hugo Chávez. Jorge. Así es, presidente. Es el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que además tiene el carácter peculiar, inédito, de llevar la democracia a su máxima expresión, porque es un congreso que se va a desarrollar primero desde las bases y va a culminar, después de la amplísima consulta que usted mencionó, en las plenarias de los días 26, 27 y 28 de julio. Usted, en la reunión de dirección nacional del 20 de enero en el estado Anzoátegui, sentó las propuestas de trabajo y de organización del Congreso, y esta comisión ha venido trabajando, el director de organización del partido, Francisco Ameliach, la secretaria del Congreso, María Cristina Iglesias, el primer vicepresidente, Diosdado Cabello, y la dirección nacional, en esta propuesta de que sea un Congreso que primero discuta desde las bases y luego llegue a la plenaria. En ese sentido, hemos elaborado el siguiente cronograma. En los días viernes 11 y sábado 12 de abril se harán asambleas por estado de jefes de VC. ¿Para qué? Para que se le entregue el material de discusión del Congreso. Usted recuerda que usted estableció tres comisiones, una comisión organizativa, una comisión programática e ideológica y una comisión para el área internacional, y esas tres comisiones generaron tres documentos para la discusión. El día viernes y el día sábado, en las asambleas por estado, se le va a entregar a cada jefe de VC pues el material correspondiente a libro rojo, libro azul, plan de la patria, las 10 líneas estratégicas del gobierno de Nicolás Maduro y los documentos programáticos e ideológicos y el documento internacional. Eso se lo deben llevar los jefes de VC para que entre los días 12 de abril y 27 de abril instalen las unidades de batalla Bolívar-Chávez. ¿Qué quiere decir instalar? Pues convocan a todas sus unidades de batalla Bolívar-Chávez, nombran a un director de debate o facilitador y se establece cuál va a ser el cronograma de discusión. ¿En qué consiste el cronograma de discusión? En que entre abril 28 y junio 29, por lo menos habrá una sesión semanal de unidades de batalla Bolívar-Chávez. Nosotros proponemos que sea o sábado o domingo, pero las unidades de batalla pueden reunirse sábado o domingo o más de una sesión, y va a discutirse, se discutirá la parte programática e ideológica, las siguientes tres semanas la parte relacionada con lo internacional y las últimas tres semanas la parte relacionada con lo organizativo. El 29 de junio se inicia la postulación para la elección de los 540 delegados. ¿Cómo se van a elegir los 540 delegados? Pues en base a una forma organizativa que está proponiendo la dirección de organización. ¿Qué día exactamente? El 29 de junio. Junio, 29 de junio. Se pueden postular los miembros de las unidades de batalla Bolívar Chávez, que van a estar agrupados en 54 zonas de luchas populares. Es decir, cada 254 VC habrá una zona de lucha popular. ¿Para qué?
para que el día 20 de julio, estamos proponiendo con apoyo del Consejo Nacional Electoral, ya se le envió una comunicación al Consejo Nacional Electoral para que nos ayude con la organización técnica de estas elecciones. Entonces, toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, en cada una de esas zonas de lucha populares, podrá votar hasta por 10 delegados, para que nosotros llevemos los 540 delegados electos por voto directo, secreto y universal, más los delegados que son o diputados, o alcaldes, o gobernadores, que también se sometieron al voto popular, bueno, para llegar a esos cargos de elección popular, más la dirección nacional. Estos delegados electos el día... ¿Cuánto da la suma de todo eso? Cercano a los 900, presidente, uh-huh, porque son 540 delegados por el voto popular y aproximadamente unos 370 entre alcaldes, gobernadores, miembros de la dirección nacional, diputados. El número de la plenaria va a estar en el orden de los 900, pero lo importante es que cuando esa plenaria se reúna los días 26, 27 y 28, ya habrán discutido las unidades de batalla Bolívar Chávez, todo lo que tiene que ver con lo ideológico, programático, organizativo, internacional, y además se va a sistematizar, porque cada lunes, después de cada reunión de unidad de batalla Bolívar Chávez, ya el secretariado del Congreso estableció un mecanismo para sistematizar las conclusiones de la UVC, para que lo que se lleve los días 26, 27 y 28 ya sean documentos que hayan discutido y aprobado las unidades de batalla Bolívar Chávez, presidente. Bueno, tremenda explicación, pues. Yo invito a toda Venezuela, hay que organizar eventos especiales para que el Partido Socialista Unido de Venezuela a nivel nacional, regional, Jorge, correcto, lleve todos los temas claves, seleccionar las tesis y las propuestas claves que queremos llevar a la consulta y al debate y convocar al movimiento campesino, al movimiento obrero, al movimiento de las mujeres, al movimiento de atletas y deportistas, al movimiento de cultores, a todos los movimientos sociales. Uno por uno, que no quede ningún movimiento social sin consultar en lo nacional, en lo regional y en lo local también, a las comunas. Convoquemos a las comunas al debate, a los movimientos de intelectuales, todos los intelectuales, escritores, pensadores, filósofos, sociólogos de este país, invitémoslos, vengan para acá, vengan con sus tesis, con su propuesta, con su inteligencia, con su estudio, a los historiadores, todos, todos, vamos a invitarlos. A los partidos hermanos, invitemos, vamos a hacer una sesión con el Partido Comunista de Venezuela o varias, para escucharlo. Ellos a veces nos lanzan críticas públicas durísimas. Bueno, vengan, vamos a hacérnoslas, pues, pero vamos a debatir cuál es el modelo del socialismo venezolano, en qué etapa estamos, hacia dónde vamos, cuáles son los errores que se han cometido, cómo rectificarlo. A las redes, al UPB, al Podemos, al PPT, todos, a los partidos hermanos, pues. Es un gran esfuerzo que hay que hacer para escuchar, aprender, sumar, y que el Partido Socialista Unido de Venezuela juegue el papel para el cual lo creó el comandante Chávez, su fundador y creador, ser la gran vanguardia política, cultural, humana de la revolución bolivariana. Para ser vanguardia hay que ganársela, trabajar, prepararse y estar. No se concibe una vanguardia desligada del cuerpo, ¿verdad? Social, político de la nación. Tenemos que estar profundamente allí adentro del cuerpo de la república, dentro del pueblo, para verdad ser vanguardia. Yo invito a la UVC. Realmente la UVC es lo más grande que pueda tener el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Revolución Bolivariana. A la UVC los invito para que la discusión se combine con la acción. Una discusión verdadera se nutre y se valida en la acción. Y una acción, para que sea justa, se tiene que nutrir y validar en la teoría, en la conciencia, en el debate democrático permanente, en la toma de decisiones democráticas. Discusión, acción, acción, discusión. Estudio, discusión, discusión, acción. Un ciclo permanente. De la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría. Ahorita estamos en la batalla, ¿verdad? Las UVC no pueden sustraerse a la batalla, no. Vamos a un congreso en batalla.
por la democracia, por la paz, por la revolución socialista. Congreso vivo. Entonces las UBC deben lanzar jornadas permanentes de información a la población. No podemos abandonar el puerta a puerta, casa por casa, los hogares de la patria. Sería un reto, camarada Jorge Rodríguez Gómez, que cada UBC traiga a las distintas etapas y al Congreso cuántos hogares de la patria tiene constituido, organizado, articulado, activado. Hogares de la patria, ¿cuántos son? ¿Dónde están? Que utilicemos el Congreso, su preparación, para llegar al Congreso y decir, tenemos 1 millón de hogares de la patria y tenerlos mapeados allí, ahora con los sistemas que hay de computación. 1 millón, 2 millones, la otra vez dijimos 3 millones de hogares. Esa tiene que ser la meta, hogares de la patria, allí un hogar modelo, honesto, con valores, de paz, formando sus niños, sus jóvenes, atendiendo a sus abuelitos, ¿verdad? Y resolviendo los problemas en la comunidad. Un reto, que cada UBC haga su registro de hogares de la patria. Correcto. Otro reto, que cada UBC construya su área de trabajo comunicacional y cultural, sistema de murales, sistemas informativos, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? O sea, ir más allá de lo que estamos haciendo, tocar la puerta, buscar, decir la verdad. Es más, cada UBC debería tener un registro de los hogares o las familias que no están con la revolución. Ir a tocar la puerta con una sonrisa, con una verdad. Vamos pues, la UBC, ¿por qué no? Yo sé que lo están haciendo. Ir a confrontar con la verdad, la idea, no es la palabra confrontar, ir a llevar la verdad con la idea, vecino a vecino. Ahí la verdad no admite prueba en contra, como dicen los abogados. La verdad no admite prueba en contra, es la verdad del barrio, de la esquina, de la comunidad. Así que bueno, la UBC se transforma en una gran fuerza constructora de la patria nueva del siglo XXI. Todo el mundo pendiente entonces, 29 de junio, inscripción de candidatos y candidatas en las 54 zonas que se van a configurar a nivel nacional para elegir democráticamente 540 delegados y delegadas de la base del pueblo revolucionaria, del pueblo chavista, del pueblo socialista. Y el 20 de julio iremos, 20 de julio cae, domingo. Correcto. El 20 de julio, está muy cerca de la fecha de instalación, pero habrá que hacer un gran esfuerzo. Sí. El 20 de julio iremos entonces a la elección abierta, pública, por parte de nuestro pueblo, de los delegados que va a seleccionar para el Congreso del Partido. Y el 26 de julio estaremos instalando el Congreso. Y el 28 de julio, cuando nuestro comandante esté cumpliendo 60 años de vida inmortal, estaremos concluyendo de manera exitosa, democrática e histórica, el tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que vamos a la carga, al trabajo, a la victoria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Siempre preparado para lo que sea. Partido Socialista siempre preparado. Es una fuerza invicta, el gran pueblo patriótico. Somos una fuerza invicta, preparado para lo que venga, pues. Tenemos elecciones diciembre de 2015. Diputados y diputadas. Ahí vamos a tener, bueno, sorpresas importantes que ya estamos pensando. Pensando para el 2015, para esas elecciones. Va a ser unas elecciones muy animadas. Y estoy seguro que las vamos a ganar también con un amplio margen del voto revolucionario, del voto democrático. Estoy seguro de eso. Pero bueno, preparado siempre, pues, ¿verdad?
preparados para defender esto que está aquí. Si nos tocara defender esta constitución con voto, se vería la fuerza volcánica de un pueblo para defender su constitución, que es la máxima herencia y legado que dejó Hugo Chávez. Esta constitución es sagrada y la sabremos defender si nos toca con voto. A buen entendedor, pocas palabras. Si nos toca con voto, la defenderemos. Estoy seguro de eso, por eso siempre hay que mantener aceitados todas las máquinas de la revolución. Y la máquina central de la vanguardia es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, muchas gracias. Gracias. Camarada Jorge Rodríguez, gracias. Se nos queda mucha información todavía pendiente. Aquí está la comisión del Movimiento por la Paz y la Vida. El próximo sábado tenemos el Congreso del Movimiento por la Paz y la Vida. Y yo invito, atención gobernadores, gobernadoras, miembros del Movimiento por la Paz y la Vida. Atención, el sábado que viene tenemos una jornada de trabajo y toma de decisiones de los planes del Movimiento por la Paz y la Vida en función del Plan de Pacificación Nacional. Ya el secretariado y la alta comisionada y el secretario del secretariado activarán los mecanismos de convocatoria. Deben circular también los materiales principales y espero participar el próximo sábado en esta jornada. Los invito, pues. El sábado será 12 de abril. 12 de abril. Estamos en el Salón Ayacucho. No se nos olvide qué pasó un 12 de abril en este salón. El sábado lo recordaremos. Así que quedan invitados para el sábado del Movimiento por la Paz y la Vida a esta jornada para el Plan de Pacificación Nacional. Llega a su último segundo, por ahora, esta emisión de En Contacto con Maduro, un programa de radio para ser transmitido por televisión. Buenas noches, pues, a todas y a todos. Que viva la paz, que viva Venezuela y que viva el derecho a vivir en libertad. Hasta la victoria siempre. Buenas noches. Todos los barrios unidos.